Dios bendiga cada grandemente la vida de cada creyente. Gloria al Señor. Agradecemos grandemente la oportunidad que nos da Dios en este día. Y acompañaremos especial con nuestros hermanos, muchos visitando de bastante distancia. Que Dios pueda ayudar en gran manera a sus vidas, que puedan recibir grandes recursos de la palabra de Dios para seguir avanzando. Vamos a leer una escritura en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el versículo 14. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Oramos un momento. Amado Señor Jesucristo,
Muchas gracias por este día, por la bendición de proveernos, Señor, en este tiempo especial alrededor de la fe y el compañerismo, Señor, de creyentes, cada uno entendiendo la necesidad de ser, Señor, elevados hacia esa visión celestial, hacia ese entendimiento celestial, hacia ese deseo celestial, Señor. Que todo lo que esté en ti pueda estar en cada corazón de cada creyente, porque tú te has propuesto compartir tu vida eterna, Señor, pero has provisto el medio por el cual tomaría lugar. Enviarías tu palabra para sacarnos y libertarnos de cualquier condición errada y luego lavarnos de todo ello. Entonces llenar, Señor, nuestras vidas de tu vida, Señor. Entonces, entendiendo, Señor, tu propósito, seguro que no completo, pero, Señor, al ver ese propósito tan divino, podemos, Señor, nosotros suplicar, tan agradecidos y deseosos de nuestro parte, a tu gran y buena voluntad para con cada uno de tus hijos, Señor. Sino, como dijo Pablo, ser colaboradores tuyos en cada área, en todo lo que nos permita, Señor. Tener el privilegio de operar algo a favor de tu gran obra de redención, de tu gran plan, Señor, de compartir tu vida eterna en cada uno de tus hijos. Gracias por todo ello. Gracias por nuestros hermanos viajando en los diferentes lugares. Con expectativa podremos tomar este tiempo, Señor, enfocando toda nuestra atención en las verdades sublimes de tu palabra. Que de ella fluya, Señor, el poder de tu espíritu hacia cada corazón, el poder de libertad, el poder sanador y todo lo que fuere la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor, fuere, Señor, llegando hacia sus vidas desde tu palabra, Señor, la fuente del poder eterno, del poder vivificador. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Con gran alegría y expectativa vamos a tomar este tiempo, Señor, alrededor de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, nosotros podemos tomar el tiempo y tal vez ocuparnos en cosas que puede ser nuestro parecer, ¿no? Pero es muy importante cuando prestamos atención al veredicto de Dios, que él, lo que Él dijo que nosotros deberíamos operar, toma el librito y cómelo, ¿no? Él mostró en su palabra lo que es nuestra necesidad y ha provisto los medios por lo cual nosotros podamos ser partícipes de esa gran gloriosa realidad de vida eterna. Ahora, es tremendo porque cuando encontramos a cada creyente, nos encontramos que muchos están sacrificando tantas cosas, están viviendo una vida que buscan esa realidad que Dios ha provisto. Entonces, debemos trabajar para que eso no sea vano, para que eso al final del camino no sea una decepción, porque tenemos las advertencias de la Biblia, las advertencias del mensaje, que habrá desilusiones en el juicio, que mucha gente buscará confiarse en ciertas cosas que no le darán un destino correcto. Por lo tanto, que pueda haber en su corazón el anhelo de agradar a Dios, de querer estar cierto en la caminata de la vida cristiana y de recibir los recursos para operar ello, ¿no? Es glorioso eso, cuando pues usted tiene los medios por lo cual operar aquellas cosas que están delante de usted. Entonces, una de las cosas que vemos aquí, ¿no? Cuando Dios abrió los siete sellos, nos mostró el paralelo con las siete edades de la iglesia. Y una de las cosas que ahora vamos a ocuparnos, hemos visto bastante acá en esta edad de Pérgamo, y hoy ya queremos estar en la parte 100 ya de este tema, tome el librito y cómelo, y es aquí en este versículo 14 donde habla, ¿no?, de la doctrina de Balaam, ¿no? Son poderes sobrenaturales que operan de una manera invisible, ¿no?, en la vida cristiana, en la vida del creyente. Y ¿cómo nosotros podemos verlo? Nuestros sentidos no lo van a percibir. Nuestro entendimiento sin la palabra de Dios no lo va a captar, pero Dios envió su palabra, Dios envió los siete sellos para que de esa manera podamos ver por qué nosotros muchas veces actuamos de cierta manera sin saber por qué, ¿no? Y muchas veces nos resignamos a ciertas actitudes que no nos dan beneficio en nuestra fe, pero no entendemos cómo salir muchas veces de ello. Entonces, ¿de qué se trata esta doctrina de Balaam? Que la Biblia, que Dios especifica, porque es Dios dándole el mensaje ya al ángel, a cada ángel, ¿no?, y mostrándole a Juan qué es lo que ha tomado lugar para que Satanás baje su caballo blanco y tome su caballo rojo. ¿Qué es lo que ha tomado lugar? Muchas cosas vimos ahí, ¿no? La doctrina llegó a ser doctrina, la doctrina nicolaíta, pero ahora a esto se sumó la doctrina de Balaam, ¿no? Solo que la Biblia lo colocó primero de Balaam y luego nicolaíta.
Porque la Biblia no ha sido colocada en el orden para que lo leamos como 1, 2, 3, no, sino que el mensaje vino y nos empezó a mostrar cómo va el orden. Por eso cuando el profeta empieza a tocar estas cosas primero, él dijo lo que va primero es la doctrina nicolaíta, ¿no? Porque eso iba en el versículo 15. Pero luego dijo, a eso le sigue la doctrina de Balaam. Entonces cuando uno definitivamente con mente humana pareciera al revés, ¿no? Porque está en el versículo 14 estas cosas. Pero cuando Dios vino y abrió estas cosas, nos mostró cómo es el orden. Y cuando el profeta abrió estas cosas, ve, nos enfocó a esto. Ahora, queremos de una manera escritural mirar estos detalles y luego traerlo hacia esa esfera para examinar, a esa esfera invisible de cada persona para examinar nuestra condición. Cada persona queremos ser libres de esta condición. Recuerde que la iglesia, Dios levantó su iglesia y lo dejó en una posición sublime, ¿no? La iglesia apostólica, ¿no? Pero de ahí fue jalado hasta llegar a la Odisea. Nosotros hemos sido llamados en el fin de todas estas cosas cerradas, ¿no? Dices que tenemos gran necesidad de ser lavados de todas esas cosas cerradas. Ahora, vayamos a ver allá en el mensaje, en el libro de las siete edades de la iglesia, cómo el profeta nos va enfocando este tema, ¿no? Era en la edad de Pérgamo. Los datos que empieza a darnos de esa manera, con el mensaje fácil podemos abrir la Biblia, con el mensaje. Es tan glorioso en esta edad porque no tenemos que estar pensando y qué será y qué será, nada más vayamos al mensaje y ya sabemos lo que es. ¿Sí? Solamente si sí, hay que ser minuciosos porque si no se nos pasa por alto también. En el párrafo 193 del libro de las siete edades de la iglesia, el párrafo 193. Gloria al Señor. Algunos hermanos estaban diciendo que necesitaban el libro de las siete edades y bueno, es bien escaso, ¿no? Vamos a ver si hace un trabajo, tal vez de imprimir, no sé, o sacar copia, algo. Dice la doctrina, aquí el párrafo 193, el profeta lee el versículo 14 de Apocalipsis 2. Dice ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner a tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces dice, ahora, es imposible tener la tendencia de Nicolaíta en la iglesia, es lo primero que va. Cuando la tendencia Nicolaíta toma lugar, es imposible ahora tener la tendencia Nicolaíta en la iglesia y no tener también esta otra doctrina. Entonces el profeta empieza a mostrarnos que el balamismo no viene a escena sino por nicolaísmo. Nicolaísmo es el que atrae a escena balamismo. Cuando nicolaísmo toma lugar, entonces eso trae a escena el balamismo, ¿no? Entonces el profeta dice, es imposible, una vez que el nicolaísmo se establece, toma lugar el balamismo. Y es aquí donde queremos nosotros mirar de cómo opera, porque el ataque al ser humano no es visible. Recuerde, ¿ve? Es algo de lo que completamente tenemos que lavarnos. No piense que su adversario es otro hermano, otro humano. No, Pablo fue claro y enseñó a los Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No, son poderes sobrenaturales que operan dentro de usted. Si usted logra una liberación dentro, afuera pase lo que pase, la gente diga lo que diga, el problema es dentro de usted. Si usted adentro logra su victoria, lo de afuera es nada más, ¿ve? Muy independiente de lo que tenga que ver con usted, salvo que usted le tome importancia, ¿no? Porque lo de fuera puede decir, no vales para nada, y salvo que usted lo tome pues en serio y se ponga a llorar por eso, ¿no? Pero en realidad es los logros que usted, por los cuales usted trabaje para tener dentro de su vida. Y aquí decía en el párrafo 193, ¿no? Dice, es imposible tener la tendencia nicolaíta en la iglesia y no tener también esta otra doctrina. Vea esto. Restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como los medios de adoración, ¿no? Eso es lo que hizo el nicolaísmo, ¿no? Empezó a quitar el protagonismo de la palabra de Dios en medio de la gente y de esa manera tomó lugar una realidad diferente. ¿Se da cuenta? La gente empezó a prestar su atención ya no a la palabra de Dios, sino hacia el hombre, hacia el líder. Y en vez de que el Espíritu Santo, por su palabra, pueda tomar control, empezó a tomar control el hombre, ¿ve? De la iglesia. Y cuando uno hace eso, dice, al restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como medio de adoración, porque Jesús dijo, los que me adoran es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si restamos eso, ese es algo muy tremendo, si restamos eso, entonces se le tendrá que dar al pueblo
otra forma de adoración como sustituto. Y sustitución significa Balaam mismo. Aquí está el punto, ¿no? Entonces dice, la doctrina de sustituir, ¿no?, la realidad, llegó a ser una doctrina de sustituir la realidad de Dios por todo aquello que no era la realidad de Dios. Entonces, ¿cómo toma lugar estas cosas? Nos damos cuenta cómo empezó a trabajar. ¿Qué hace el nicolaísmo? Empezó a convencer a la gente que no todos son iguales. Es lo primero. Cuando la gente empieza a aceptar que no todos son iguales en el mundo, se aceptó eso, ¿no? No me vas a decir que el presidente es igual a ti, pues. Entonces, y razonablemente, pues, ¿no? No me vas a decir que el abogado es igual a un agricultor y aparente, y así se mueven las cosas, ¿no? Pero hay gente que no se lo cree. Cuando a Edison le dijeron, tú no has estudiado, no puedes ser nada, deja eso para los científicos, para los egresados de las universidades. Él no se lo creyó. No creyó que él era menos. No creyó que él era inferior porque no tiene la preparación que los demás tienen. Y llegó a ser un hombre que nunca, tal vez pocos se encontró en la tierra como él. Sin estudios, sin, solo 3 meses de escuela nada más. Entonces el punto es que el hombre crea esa gran mentira, que no todos son iguales. Es una gran mentira, ahí empieza el nicolaísmo. Como no todos son iguales, hay que empezar a reconocer quién es más, quién es regular, quién es menos y quién es ya pues nada. ¿Sí? Entonces así se mueve la esfera política. Pero ese espíritu empezó a trabajar para meterse en la iglesia. Y empieza cada vez que usted llega, recuerda, aquí el más, el predicador, ¿eh? Sí, tiene razón, sí, amén, amén, amén. Entonces uno no protesta, uno acepta, cuando uno acepta ese espíritu de que no todos son iguales, de ahí en adelante la gente ya no puede vencer, ya no puede avanzar. Porque para aceptar eso hay que dejar fuera de escena la palabra de Dios, que nos dice que en Dios no hay hijos más grandes que otros. Jesús vino y restauró esa verdad, todos son iguales. Pero cuando uno acepta, puede que no lo diga, no, yo no lo acepto, yo creo que todos somos iguales. Pero usted va a darse cuenta ahí en sus hechos, ¿no? ¿Qué hace que yo sea menos esforzado que el hermano de ella? Porque en mi mente algo me dice, es que él es más inteligente, ¿no? Es que él hace eso porque lo quiere hacer, pero yo no tengo por qué hacerlo. Entonces uno acepta a no caminar bajo la misma regla. Y eso lo que Pablo, Jesús y cada profeta enseñaron, que así no debe ser. La clave de Pablo, ve usted, para que su ministerio sea poderoso, es que él enseñaba a la iglesia estas cosas aquí. Y él dijo, si alguien predicara diferente, sea anatema. Puede mirar estas cosas en 1 Corintios capítulo 1. Recuerde que Pablo es el misterio de Dios en cuanto a la realidad para todo ministro, en cuanto al evangelio aperturándose hacia el mundo gentil. Pablo es el tipo. Y Pablo aquí, su enseñanza, ¿en qué está basada? Cuando habló a esta iglesia gentil de los Corintios, de Corinto, dice el versículo 8 de 1 Corintios, el cual también os confirmará hasta el fin, hablando de Cristo, ¿no? Para que seáis, ¿para qué dice? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendía que hay que trabajar para llegar a esa condición de ser irreprensible. Luego dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo, Jesucristo. Cada uno ha sido llamado, no a la comunión de iglesia, porque comunión significa hablar con, estar de acuerdo con alguien, estar compartiendo con alguien, estar hablando con alguien. Entonces, habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y luego pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿No? Usted dice, por eso que la gente piensa que nada más la unidad se fomenta de decir, tú perteneces a tal iglesia, listo. Cuando alguien dice, ya no quiero pertenecer a esta iglesia, eso es división. No, no, no según Pablo. Pablo empieza a mostrar dónde está la división. Y la división no es visible, porque podemos estar juntos y divididos. ¿Sí? Pero la división que Pablo está hablando está aquí. Pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Y de qué manera, dice, funciona esto? Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que habléis, no algunos, todos una misma cosa. Es la enseñanza apostólica. Que habléis todos una misma cosa. Si usted escucha hablando a alguien aquí y él ha decidido ser un cristiano, él va a hablar ¿qué? La palabra de Dios. Usted escucha hablar al otro hermano allá, va a ser lo mismo, no va a haber diferencia. Si usted le escucha hablar en cualquier lugar, en cualquier nación, no hay otra doctrina. En cualquier otro idioma, si lo traducen, será la misma doctrina.
Pero ¿cómo nosotros dividimos? ¿Cómo nosotros podemos dividir el cuerpo de Cristo? No trabajando por la unidad en nuestro lenguaje. Esa es la enseñanza de Pablo. Por eso dice: os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué más? Que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y cómo nosotros podemos combatir esa división? Sino que estáis perfectamente unidos en una. ¿En cómo? ¿Físicamente? No, en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la verdadera unidad. Entonces nosotros no debemos estar satisfechos nada más por caminar así, hermano, comemos juntos, tal vez viajamos juntos, tal vez trabajamos juntos. Eso es una parte. Pero la realidad de esa unidad es, si estamos hablando lo mismo, pensando lo mismo, ¿sí? Una misma mente. Y en cuanto al parecer, en las cosas de Dios, examinamos si es que es lo mismo. Es la enseñanza de Pablo. Entonces, ¿qué hizo el nicolaísmo? Empezó a convencer. No son lo mismo. Una cosa es el rey, otra cosa es la gente, otra cosa es el presidente, otra cosa es el doctor. Empezó a convencer a la gente, que la gente acepte que hay gente más especial, hay gente súper especial. Eso sembró Nimrod. Nimrod empezó con eso. Dijeron: mire, ustedes no son iguales a mí. Mira las habilidades que yo tengo. Mira cuán vigoroso el cazador soy. Y la gente: uy, sí. Pero si hubiese sido sincero, lo hubiese dicho: pero yo lo logré porque trabajé en esto, practiqué, me esforcé. Y ustedes, si trabajan, pueden hacer lo mismo. Pero él buscó convencerles: yo soy especial, nací así, ¿sí? Y Dios, es que soy hijo de Dios. Y luego terminó diciendo: es que tienen que adorarme porque soy tan poderoso, porque Dios encarnó en mí. Ustedes no son porque ustedes no nacieron así. Y la gente acepta. No, pero él lo logró. Toda la historia muestra que él lo logró con mucho entrenamiento. Entrenamiento, él entrenó, se preparó. Pero su trabajo, su preparación era con un objetivo: gobernar sobre los demás. Usar sus habilidades para gobernar. No para decirles: ustedes también pueden hacerlo, ¿sí? Tal vez se baja el piloto de avión y dice: ¿te das cuenta como yo vuelo? Tú con tu caballito nomás, tú no eres nada, yo soy más poderoso. El otro dijera: porque tú, a ver, monta mi caballo. Si tú nunca preparaste, te entrenaste en caballo, también no vas a poder mi caballo, ¿eh? Pero si yo me entreno en lo que es el mundo de la aviación, hasta puedo ganarte, ¿quién sabe? Usted acepte, no hay nada, no hay razón para que usted acepte que es menos que alguien. La única diferencia es que unos se esfuerzan más en ciertas cosas y otros no. Pero todos pueden operar lo mismo con mucho esfuerzo, con trabajo, con práctica. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, pero el nicolaísmo destruye eso. Para que de esa manera se terminó haciendo a los líderes mayordomos en vez de siervos. Y el pueblo fue dividido en clases sociales. Se convenció a la gente que el pueblo es menos que el pastor, el pueblo es menos que el predicador, ¿no? Es que la unción está en el pastor. ¿Y en el creyente qué está? ¿Acaso es otra unción más grandecita para el pastor y menos, más pequeñita para cada creyente? Para todos es la misma promesa. Dijo: esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La misma promesa. La misma promesa. Por eso, si queremos nosotros ver al pueblo de Dios cambiar su condición, verlos marchar fieles, leales a Dios, como esos cristianos de la Biblia, ¿no? Allá en la historia, ese poder que ellos lograron acceder. Si nosotros queremos caminar así, tenemos que empezar a sacar fuera de nuestro entendimiento cosas que nos hacen daño, cosas que estorban la fe. Y una de ellas es nicolaísmo. Por eso, conquistar al laico. ¿De qué manera conquistarlo? Convencerle: tú no eres igual a los demás. Tú eres menos o tú eres más. Algunos los convence que son más y a otros los convence que son menos. A otros los convence: me parezco a los más o me parezco a los menos, y los coloca en término intermedio. Y de esa manera ya es fácil conquistarlo, porque entra la política. ¿Se da cuenta? Donde toda la gente nada más empieza a operar, ¿ve?, con un objetivo único: para tomar control los unos de los otros. Eso empezó en Nimrod. Y eso en este mundo se estableció, que es normal ya. Normal, tenemos que tener un alcalde, tenemos que tener esto. Por eso que no funciona nada. Dice: ¿qué pasa? Ponemos un alcalde con buenos deseos, luego lo arruina todo. Pongamos otro y otro, y la sigue malogrando. Porque el hombre no está creado para operar gobernando sobre su prójimo, ¿sí? Entonces alguien puede decir: hermano, ¿y qué de Dios que puso reyes? ¿Ah? Dios también dijo que cuando desees poner rey, pondrás un rey. Entonces, ¿qué de eso? ¿Acaso el rey no gobernaba? Miremos el sistema de Dios para que usted vea cómo Dios cuida estas cosas. Deuteronomio
capítulo 17. Si el creyente entiende todo, todo, por eso recuerde que allá dijeron: Señor, eche fuera demonio, déjame entrar. No, dijo, no os conozco. ¿Por qué? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces hay una voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo vivir? ¿Cómo enfocar la vida cristiana? Y ahí es donde va a descender el poder de Dios en gran manera. ¿Sí? Pero se da cuenta que por eso que hay un fracaso tremendo en la gente. Cuando usted le habla a alguien, ¿no? Ah, tú eres cristiano. Oye, pero tú también puedes ser cristiano. No, yo no puedo. Rápidamente se considera menos capaz que el otro. Cuando usted va a hablar, bueno, oye, ya pues, toma tu decisión, sea un buen cristiano. No, esto no es para mí. Uy, soy muy débil. Yo no puedo. Rápidamente se considera inferior. Pero cuando usted no acepta nicolaísmo, porque es una unción, eso no es usted. Cuando usted estuviera libre de nicolaísmo, dijera: si él puede, ¿por qué yo no? Si él puede, yo ¿por qué no? Es rápidamente. Oye, si él puede. Oye, mire, por eso le digo, cuando encontramos creyentes tomando una realidad en su vida del cristianismo, automáticamente ese espíritu va a ser golpeado, ese nicolaísmo, y la gente, al ser libre de nicolaísmo, rápidamente van a mirar. Oye, si yo lo conocí a ese hermano. ¿Sí? Y si él puede, ¿por qué yo no? ¿No? Es como se encontraron dos amigos que trabajando ya un poco adultos, bien adultos, y dijeron: uy, viene una persona importante. ¿Quién es ese? Fulano es un multimillonario. Y dijeron: oye, fulano, ¿pero fulano no estudió con nosotros? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que todavía nosotros éramos más buenos en la escuela que él? En el colegio lo ganábamos todavía, él era más malo. ¿Y qué pasó nosotros aquí que estamos sobreviviendo? Y ese, no, tenemos que hablar con él, a ver cómo hizo, porque si no era mejor que nosotros. Entonces, bueno, queremos hablar contigo. Dijo: sí, bueno, ¿cuánto quieren para regalarles dinero? No queremos que nos regales nada. Queremos hablar contigo. ¿Cómo lo hiciste si eras más malo? Y dice: sí, tienen razón. Nada más que ustedes. Pero saben, yo me encontré con alguien que me enseñó cómo actuar, cómo trabajar, cómo administrar mi economía. Me dijo: haz esto, esto, esto. Ah, sí, o sea que si nosotros lo hacemos también. Digo, háganlo. Y cambiaron. O sea, cada persona puede hacer muchas cosas, solamente que a veces no entiende cómo. ¿Se da cuenta? No entiende cómo hacerlo. Entonces este le dijo: muy bien, una vez que hacen esto y tienen sus ahorros, ya empiecen a buscar dónde invertirlo y a trabajar de esa manera. Cuando vino, dijo: después de un año vengo para ayudarles. A ver. Cuando vinieron: sí, sí, hemos reunido, hemos hecho esto. ¿Y qué han hecho? Sí, sí, aquí uno que es soldador y trabaja con el fierro y todas esas cosas, dice que le han ofrecido vender diamantes y le di mi dinero que vaya a invertirlo allá. Dijo: para empezar, olvídate de ese dinero ya. ¿Por qué? Porque tú estás tratando con gente que él solo sabe de fierros. ¿Qué sabe de diamantes? No sabe nada. No, pero él ha dicho que lo han ofrecido y vas a ver que no. Dijo: olvídate de tu dinero. Cuando volvió, dijo: mira, traje los diamantes. Cuando van a venderlo, era vidrio que lo habían estafado. Le hicieron ciertos pequeños trabajos por ahí. Entonces, ¿qué es? Cuando tú quieras hacer algo, tienes que decidir, conocer, saber todo ese mundo de lo que tú estás haciendo. La ignorancia te va a llevar siempre a la derrota. Entonces, si tú vas a trabajar con diamantes, busca a alguien que sepa ahí. Busca a alguien que sea experto en eso. A la otra vez vino y dijo: ¿y ahora? Ahora sí le dio uno que trabaja en el bronce y él va a trabajar en eso y se ha ido a traer más material para eso. Bueno, ahora sí le dijo: sí, sí sabe, pues. Entonces, es así en la vida cristiana. Cuando nosotros queremos ser cristianos, debemos ir a los que saben. Y eso es la Biblia. Y en esta edad es el mensaje. Ellos saben, son expertos en lo, porque ya han tenido resultados. Piénselo, este muchacho cuando fue allá a la mina, ¿no? Se perdió la veta, escarbó por todo lado, no hay. Hagamos un metro más, nada, uno más, no, ya no hay ya. Hacemos uno más y nos vamos. No hay nada, vámonos. Pero ¿qué hizo el otro? El otro agarró, se fue, buscó un ingeniero de minas. Dijo: oye, aquí hay unos muchachos que han abandonado algo, dice que no hay nada y no sé, quisiera consultarte, tú qué sabes. A ver, dijo, vamos a ver, cada vez que tal, así son, dijo, estas vetas aparecen y luego desaparecen, pero es porque el oro y la veta principal está a cierta distancia. ¿Cuánto han excavado? Tanto, significa según las medidas que debe estar a un metro falta.
Cuando fueron a un metro, y digo, ¿por qué me detuve? ¿Cuál fue su problema? Nada más se apoyó en su propio esfuerzo, en su propio razonamiento y tomó sus propias decisiones. Él debiera haber sido sincero, que él no era experto, no conocía de ese mundo. Debiera examinar, debiera haber preguntado a alguien que sí sabía. Y muchos de nosotros, cuando tratamos de la vida cristiana, vamos a preguntar al que no sabe. ¿Qué pasaría que el mecánico no tiene un problema con el carro y ya no puede arreglar? Voy a la carpintero a ver que me diga cómo hacerlo. No sé, voy a consultar con el verdurero allá, ¿sí? O con la tienda de abarrotes allá. Voy a consultar, si no, con el que teje telas. Voy a consultar con él, ¿no? Y nunca va a solucionar su problema porque no está apelando a donde debería ir. Y en cuanto a la vida cristiana que tiene, la vida cristiana tiene que ver con hacer de usted una persona en la posición en la que Dios lo dejó. Y eso significa más excelente de lo que usted es. No estamos en la realidad en la que Dios nos dejó. Y la palabra de Dios, el cristianismo, consiste en llevarlo a usted a una vida realmente excelente. Porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó para estar en una posición gloriosa. Y la palabra de Dios lo puede hacer. El problema es que nosotros vamos y consultamos muchas veces con nuestro propio pensar, con nuestro propio razonamiento, o con alguien que no conoce el tema. Pero él dice seguro que conoce, ¿no? Entonces tenemos que examinar. Hay gente que conoce muchas cosas. Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿conoces al hermano José? Ah, sí, 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 lo conozco. Se llama José. A ver, dime todos sus apellidos. Todos sus apellidos. Yo lo conozco bastante. Yo me despedí en su casa y todo. Pero, a ver, dime cómo se llama su papá. ¿Cómo se llamaba su mamá? ¿Cómo se llamaba sus abuelos? ¿Qué edad tiene? Se da cuenta que yo conozco nada más una partecita de su vida. Entonces no basta conocer una partecita del cristianismo. Tenemos que ir a aquellos que se profundizaron muy adentro en la vida cristiana. Y eso es lo que dijo Pablo. Yo oro para que ustedes conozcan lo alto, lo profundo, lo ancho de todo el mundo de la sabiduría de Dios, para que sepáis lo que Dios os ha concedido. Entonces, cuando nosotros miramos aquí en la palabra de Dios, podemos ver cómo este punto, que es tan importante, ¿no? Cuando vemos como el profeta nos empieza a mostrar lo que hace el nicolaísmo, conquista laico, y uno da conquista laico y lo aplica como cualquier cosa, ¿no? Y como estábamos hablando del bautismo, ¿no? Uno lo aplica de cualquier manera, algo tan sencillo, mal aplicado, parece que ya lo tenemos y luego no hay resultado. Porque cada escritura, cada verdad de la Biblia sí tiene su resultado. Y de esa manera podemos mirar. Entonces, una de las cosas que hemos visto aquí en la Biblia es que debe haber una perfecta unidad. Nadie debe aceptar que es menos o que es más. Aceptar, cada ser humano puede hacer lo mismo que yo hago, y hasta vez, y si se esfuerza más, lo hará mejor. Porque Jesús no le puso límites a su gente. Dijo: si ustedes creen, harán lo mismo y aún mayor. Ese es Jesús. El ser humano no ha sido creado con límites, ha sido creado para operar como Dios. Haremos al hombre nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros miramos que en el mundo de aquí la gente acepta, pues, que hay clases sociales, que hay gente más que en el mundo de Dios no. Entonces podría decir la pregunta: entonces, ¿cómo había sacerdotes? ¿Y cómo había reyes? ¿Y cómo había autoridades en Israel? ¿Acaso no eran más? Miremos cómo dice la Biblia que debería operar cada rey allá. Primera de Deuteronomio 17. Deuteronomio 17 dice el versículo 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tome posesión de ella y habites y digas, observe, el profeta le dice, no siempre, pero llegará un día, ustedes cuando estén en la tierra, ya cuando estén en la tierra, no fuera de la tierra, pero cuando estén en la tierra, un día llegará a su corazón un deseo. Dice, digas tú, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Todas las naciones tienen rey y yo también debo tener un rey, porque las naciones son una imitación del verdadero reino, una imitación, por lo tanto no operan como es, ¿no? Entonces dice, cuando tú tomes esa decisión y tengas ese deseo de poner rey, dice el versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Muy bien, dice, cuando desees, queremos, necesitamos un rey. Muy bien, dice, lo que primero que tienes que asegurarte que vas a poner en rey, pero no el que tú quieras. Si no, debes buscar, debes investigar y debes hallar que debes poner sobre ti el rey que Jehová tu Dios escogiere. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando ellos decían, queremos un rey, automáticamente deberían trabajar qué rey Dios escoge para nosotros. Esa es la clave primero, al que Jehová tu Dios escogiere. Luego dice, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No tenía que hacer fuera de Israel.
Luego dice, no podrás poner rey sobre ti a hombre extranjero, no sea que no sea tu hermano, ¿no? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho, no volváis por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces él dice, cuidará, él debe cuidar, ese rey debe cuidar, que no debe aumentarse tanta cosa, tanta riqueza para él, que le vaya a hacer creer, ¿no?, que es más sobre su gente. Pero algo debe hacer este rey para eso. Versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué debe hacer este rey? Escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo del rey? ¿No? ¿Sabes qué, rey? Yo quiero ser el rey, Dios me escogió para ser el rey, ¿no? Muy bien, dice, lo primero que ese rey tiene que hacer, tiene que empezar a escribir para él, sacar copia. Él mismo, ¿no?, que lo saquen la copia, él tiene que sacar copia. Él mismo tiene que sacar una copia de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, él escribirá para sí, en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Eso sí, dice, no vaya a hacer una copia por ahí que le aumentaron algo, le quitaron algo. Tiene que ser el original completo. ¿Y qué más? Y lo tendrá consigo para que lo guarde. Escuche, leerá en él todos los días de su vida. Los reyes en Israel deberían operar bajo esta condición, ¿no? Tomar la palabra de Dios y leer, dice, todos los días de su vida. No, pues que ya me la hace, no importa. Y recuerde que ya nada más eran los cinco libros que iban a tener, de Génesis a Deuteronomio. No era mucho. Pero dice, todos los días de su vida del rey debería leer en la palabra de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Observe. Leeré en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Si la gente no tiene la palabra de Dios constantemente, diariamente en su vida, su temor para Dios nunca va a establecerse dentro de él. Por lo tanto, si su temor no está dirigido a Dios, ¿a dónde va a estar dirigido? A su prójimo, al hombre. ¿Se da cuenta? Al hombre. Observe, cuando usted va conduciendo su vehículo, ahí va, sin cinturón de seguridad, cuando ve a la policía, ¿se da cuenta? Su temor es al hombre, porque usted sí sabe las leyes. Pero su temor no es a las leyes, sino al hombre, que puede causarle problemas por no cumplir esas leyes. Pero si usted tuviera a Dios, usted lo haría, y me pongo el cinturón, ¿ve?, y cumplo con todas las leyes, no por temor al hombre, sino porque Dios dice a César lo que es de César. Eso es diferente. Pero la persona nunca pensará así mientras no haya aprendido a temer a Dios. Entonces él siempre estará, si su temor no es hacia Dios, estará hacia el hombre. Y la única manera de que el temor y el respeto a Dios se establezca, si él toma una decisión de todos los días de su vida a ser protagonista de la palabra de Dios. Entonces él va a poder tener respeto a Dios. Si él trabaja, ¿no?, de repente están en la obra trabajando ahí todo lento. Uy, viene el supervisor, pónganse. Entonces no es su temor a la palabra de Dios que dice, trabajad no como para el hombre, como para el Señor. Si no, su temor es nada más que viene el supervisor y que nos oye trabajando en esa hora, se pone bien activo, bien trabajador. ¿Se da cuenta? El hombre está preso del temor al hombre, de considerar siempre al hombre y no a Dios. ¿Por qué? Porque no ha tomado una decisión de todos los días de su vida leer en la palabra de Dios. Allá solo tenía cinco libros, aquí es más. Aparte de la Biblia, pues tiene el mensaje. ¿Se da cuenta? Y el trabajo es arduo acá, ¿ve? Pero de esa manera uno va a vivir así. Uno es así, ¿no? Igual los niños, haz esto, no, nada. Uy, viene el papá, viene la mamá, rápido, hay que hacerlo. Siempre el temor, el Satanás entrena a cada persona que su temor lo quita de Dios y lo enfoca hacia en el hombre. ¿Se da cuenta? Eso nos parece ya común y nos parece normal, no para Dios. Nos parece normal porque nos hemos habituado a eso, hemos vivido así. Pero si nosotros vamos a tomar la vida del cristianismo, tenemos que decidir, así no se vive en la vida cristiana. ¿Se da cuenta? Así no se vive en la vida cristiana. Entonces tenemos que trabajar hasta que se establezca en nosotros el temor a Dios. Entonces todo lo que usted hace, lo hace a ver qué dice Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice Dios? ¿Ve? Y de esa manera usted hace las cosas. Si voy a hacer un trabajo, usted dice, esto está mal. Bueno, voy a arreglarlo nada más que el dueño no se dé cuenta. Pero usted dice, así no dice Dios. Dios no dice que yo trabaje nada más para que el dueño esté contento. Yo trabaje para que Dios esté contento. Porque todo lo que hagas no lo hagas como para el hombre, sino como para el Señor. Entonces, y puede que el dueño ni le diga gracias por ese esfuerzo extra,
pero Dios sí. Y ahí está la ganancia de la persona. ¿Se da cuenta? Y puede que el policía nunca le llame la atención, ¿ve? Y porque hace las cosas a escondidas, pero Dios sí. Dios sí. Pero el problema en el ser humano es que considerar a Dios en todas las cosas no lo hace. Por cuanto no, al no trabajar con la palabra de Dios, se desvía la atención, se desvía el interés, el respeto y el temor de que debería ser para Dios, se desvía la creación, se desvía al hombre. Por eso dice, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, ¿no? Se envanecieron, entonces terminaron dando culto y honra a las criaturas antes que al Creador. Ese es el logro de Satanás. Por la vía de Nicolaísmo, él quita el respeto a Dios y lo coloca en el prójimo. Para ello tiene que convencer, ¿no? Porque si solamente dijera respeta al hombre, pero sin clases sociales, tendríamos el respeto a todos por igual. Pero Satanás en su astucia, ¿se da cuenta? Ese respeto que debería ser para el humano, ¿cómo lo hizo? Dividió en clases. Ahora si a unos respetas más, a otros menos. Entonces, cuando usted va caminando por ahí y le ve a un hermano, ¿no? Usted dice, no hay problema. Si está en las leyes de tránsito, porque él no es policía, no hay problema. Pero si usted entendiera las cosas de Dios, no puede ser. Un hermano me está viendo yo transgredir las leyes. Y si es que eso es mal testimonio para él, porque él rápido se aprende lo errado. Él también va a aprender a hacer lo mismo y le va a ir mal. Entonces, cuando usted hace las cosas pensando en Dios, es diferente. Entonces decía aquí, tendrá consigo, verso 19, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Ahora, recuerde, Dios dice que el ser humano no está en esa realidad y necesita aprender. Hay algo que usted y yo necesitamos aprender: considerar a Dios en cada área, en cada cosa que hacemos. Temerlo a Él, considerarlo, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Lo siguiente, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, cuando Él está constantemente en la palabra de Dios, todo lo podrá hacer. Se acabará el negativismo: no, yo no puedo, yo soy débil. Se acabará eso. Recibirá tanta fuerza, dice, que podrá poner por obra, que podrá cumplir y obedecer todo lo que la palabra de Dios declara. ¿Dónde está su fuerza? Si es que él decide ser protagonista de la palabra de Dios. Y lo último, verso 20, y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Qué es lo que Dios dice? Ahora es el rey, pero el rey debe ser protagonista de la palabra de Dios, para que no se le vaya a ocurrir que en su corazón se crea más que su hermano. No dice, no dice para que no se eleve su corazón sobre sus súbditos. No, no, no. Dios dice, él sigue siendo uno más. Los demás siguen siendo sus hermanos. Pero para que no vaya a ser por la posición que tiene y no se eleve su corazón sobre ellos, ¿qué lo va a librar de esa soberbia? ¿Qué lo va a librar de ese espíritu nicolaíta? De que unos son más y unos menos. Que haga protagonista diariamente la palabra de Dios. De esa manera, por más alta posición que él tenga, él siempre va a estar con ese entendimiento: no soy más que ninguno de mis hermanos ante Dios. Por lo tanto, ve usted, debo yo administrar con justicia, discerniendo lo bien, lo bueno de lo malo. Entonces, ¿se da cuenta por qué Saúl fracasó? Saúl entró al reino, para nada se relata que tomó el libro. Para nada hizo protagonista la palabra de Dios. Por eso cuando usted ve a David danzando por el arca, ¿por qué cree? Él tomó en cuenta estas escrituras. Él sabía que lo que lo da éxito a él es el protagonismo de la palabra de Dios. Por eso dijo: es un rey conforme a mi corazón, es un hombre conforme a mi corazón. Dice, por eso dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, no se ponga altivo. Entonces ni se aparte del mandamiento ni diestra ni siniestra. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que prolongue los días de su reino y de sus hijos en medio de Israel. Allá, pues le iba a aumentar años de vida aquí en la tierra. Pero aquí el prolongar de vida es la vida eterna. Para que tengas acceso a la vida eterna, se requiere el protagonismo de la palabra de Dios para poder considerar a Dios como debe ser, no más que al hombre, y no creerse más que ninguno por más, aunque sea el rey. Entonces, en los reyes de afuera se ensañaban, dijo Jesús, pero en mi reino no. El rey en Israel tiene que saber que no es más que el pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos a David aquí en el Salmos 1, y también él llega al reino, él empieza a escribir este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y de día y de noche
¿no? Medita, dice, de día y de noche. Y en su ley medita, mire, ¿por qué? Ese era lo que Dios había dicho que debe hacer un rey. Y cuando David lo hizo, dijo, oh, qué glorioso es esto. Esto es poderoso. Empezó a ver el resultado en su vida. Entonces dijo, esto es bienaventurado, es feliz el que hace esto. No esté en consejo de malos, en sus propias ideas, en sus propios pensamientos o de los demás. Pero en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto es poderoso. Esto es glorioso. ¿Saben qué va a pasar? Él va a ser como árbol plantado junto a corriente de aguas. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Dónde está el éxito para cada ser humano? Cada ser humano, su vida jamás será la misma si él toma la misma decisión. Porque Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cada rey que fracasó, porque dejó la palabra de Dios. Y cada rey que hizo protagonista, la palabra de Dios se volvió invencible. Observe aquí otro rey. En Primera de Reyes. Vamos a leer Segunda de Crónicas, ¿ya? Segunda de Crónicas, capítulo 1. Salomón entra al reino y dice el versículo 6, subió Salomón allá ante Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Observe el lenguaje de este hombre. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Señor, yo no quiero presentarme de una manera torpe, de cualquier... No, no, ayúdame a tener sabiduría para poder hablarles a este que es, no mi pueblo, tu pueblo. Y tu pueblo no es cualquier cosa, tu pueblo es un pueblo tan grande. ¿Se da cuenta? Eso, que cada creyente dijera, Señor, yo tomo tu palabra, pero yo no quiero moverme en medio de tu pueblo de cualquier manera, porque tu pueblo no es cualquier cosa. Tu pueblo es tan grande, dame sabiduría para saber cómo tener la actitud correcta, para moverme en medio de este gran mensaje con la actitud correcta, porque es tu pueblo y tu pueblo no es cualquier cosa, Señor. Por lo tanto, no me dejes tener cualquier actitud, cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de lenguaje, cualquier tipo de entendimiento. Ese respeto en el corazón de Salomón por el pueblo lo buscó, lo llevó a él a buscar ser una persona tan elevada en sabiduría, en entendimiento, para moverse dentro del pueblo, por cuanto sabía que era el pueblo de Dios. ¿Qué nos hace a nosotros movernos de cualquier manera? La soberbia. La soberbia. Yo me voy, ¿quién me diga nada? La soberbia nos hace actuar de la manera que nosotros queremos, pensamos y nos parece y lo sentimos. Pero aquellos que Dios los elevó a tal posición, como David, como Salomón, entendieron, este no es cualquier pueblo, este pueblo es tan especial. Se da cuenta su concepto de ellos, Dios lo recuperó, ¿no? Que el pueblo de Dios no son clases, no son jerarquías, no, 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 somos iguales y merecen respeto. Y por ese respeto que le tenía al pueblo, le dijo, Señor, dame sabiduría para moverme en tu pueblo. ¿Sí? Tu pueblo es tan grande. Y dijo Dios a Salomón, ¿por cuánto hubo esto en tu corazón? ¿Qué? ¿Por cuánto hubo esto? Ese respeto que tiene para mi pueblo. ¿Por cuánto hubo esto en tu corazón? Y no pediste riqueza, ni bienes, ni gloria. Oh, gloria. Ni la vida de los que te persiguen mal. Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto por rey. Pues sabiduría y ciencia te son dadas y también de riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. ¿Cuál? ¿Por qué Salomón tuvo tanto éxito? Por saber respetar al pueblo de Dios y saber, no quiero, ¿se da cuenta?
No quiero moverme ignorante y soberbio y altivo y decir lo que sea y ellos están obligados a escucharme todas mis torpezas. No. ¿Se da cuenta? Igual cada predicador dirá: Dios mío, ayúdame a respetar a tu pueblo de tal manera que no puedan oír cualquier cosa, sino que puedan oír la verdad de tu palabra de Dios de tal manera que les ayude a su fe, porque es tu pueblo. El nicolaísmo destruye eso. ¿Qué hace el nicolaísmo? Le quita el respeto al pueblo de Dios. El nicolaísmo le hace mirar a usted a los demás como cualquier cosa, y se conduce usted de la manera que se conduce, faltando el respeto al pueblo de Dios, por cuanto uno está ungido por ese espíritu nicolaíta. ¿Sí? Y eso no se detiene ahí. El balaamismo viene y le da poder a la falta de respeto al pueblo, a la falta de amor al pueblo. ¿Se da cuenta? Y lo hace más destructor. Por eso, hermanos, ¿qué es? ¿No? Vimos cómo es que la humildad siempre busca la sabiduría. Cuando usted se humilla y respeta al pueblo, dijo: Señor, tu pueblo no merece cualquier rey, tu pueblo merece lo mejor, dame sabiduría. Y Dios dice: ¿por cuánto has pedido esto? ¿No dijo Jesús: busca el reino de Dios, su justicia y las demás cosas serán añadidas? Dios puede hacer de usted, hermano, una persona tan especial, tan ayudada por Dios, siempre y cuando sepamos nosotros mirar las cosas como Dios nos la dice. Que sepamos considerar a Dios y a su palabra como Él nos dice. Que sepamos a mirar y a considerar su pueblo como Él nos dice. Que podamos tener respeto a la gente de Dios. Porque hay millones en la tierra, ¿se da cuenta? Y hay muy, muy sabios, muy instruidos, muy teólogos, filósofos, pero no pueden ver ni el bautismo. No pueden ni siquiera aceptar para nada que Malaquías 4 se está cumpliendo, o Apocalipsis 10. ¿Ve? Pero en medio de todos ellos, ¿se da cuenta? Dios miró uno aquí, otro allá, y a usted le confió esas verdades. Que debe ver cada hermano, debe decir: si Dios le confió a ese hermano algo, es porque Dios ha visto algo que a Dios le agrada en esa persona. Que esa persona tenga cosas erradas, pero sobre todas esas cosas Dios le confió su palabra, significa que Dios está dispuesto a cambiar la vida de esa persona. Y yo debo tener respeto a la decisión de Dios, respeto a la elección de Dios, y debo desear: Señor, déjame ayudarte a aquello que tú has escogido, aquello que tú has elegido. Déjame ayudar a que esa persona llegue al objetivo para el cual tú le has llamado. Eso hará de usted una persona diferente, porque le librará del nicolaísmo. Usted empezará a trabajar que cada creyente logre el objetivo para el cual Dios lo ha llamado, por el cual Dios quiere llevarlo a ese objetivo, lo cual es el sello de Dios. ¿Se da cuenta? La estatura de un varón perfecto. Pero cuando no tenemos respeto a eso, rápidamente miramos: sí, pero este no vale, este tiene este error, este error, este error. Ya sabemos, él tiene errores, yo los míos. Pero mientras la persona le dé importancia a la palabra de Dios, ese es Dios tratando con la persona. Ese es Dios tratando con la persona. Un profeta dice: ¿quiere usted saber con qué Dios está tratando? Dele la palabra y usted va a ver el resultado. Si hay algo que le da bienvenida, listo. Usted sabe, la palabra de Dios tiene tanto poder que todas esas cosas débiles y erradas puede sacarlo fuera de escena. ¿Y cómo dice la Biblia que lo sacaría fuera de escena? La soberbia, la falta de consideración a Dios, ¿ve? Y la falta de fuerza para obedecer la palabra de Dios. Que haga protagonista, enseñarlo que haga protagonista la palabra de Dios todos los días de su vida. Enseñarlo, que él trabaje con ello, y el resultado va a tomar lugar. ¿Se da cuenta? Por eso, mire, todos aquellos que lograron grandes cosas con Dios, tuvieron que vencer esa unción nicolaíta de aceptar que hay clases, que hay unos más que otros son menos. Pero Dios ni al rey le permite ser más que su pueblo, y le dice cómo evitar eso, porque razonablemente soy el rey, lo que yo digo tienen que hacerlo. Y así era, ¿eh? Pero Salomón dijo: dame sabiduría para no estar dando órdenes a mi favor o enseñoreándome sobre tu pueblo, ¿no? Sino para poder gobernar como debe ser. Yo le digo: por cuanto has pedido esto, no solo haré eso. Es lo mismo que Pablo enseña, todos deben estar, dice, en esa unidad. Y luego dice aquí, hablando Pablo en Hebreos, sabemos que Pablo escribió esta carta, ese es el lenguaje de él. Hebreos capítulo 12, es glorioso, hermano, cuando un creyente logra eso, él donde esté, él siempre va a estar buscando que si alguna vez, tal vez no me ve nadie, pero si alguna vez me viera un hermano, que ve en mí un buen testimonio, un buen ejemplo, que hay en mí la fuerza para avanzar. Y eso se trabaja. Pero si hace uno: oh, yo estoy lejos, de repente nadie me ve. Ah, ¿cómo nadie me ve?
Esa es falta de respeto al pueblo de Dios. Cuando usted quiere llegar a ser un creyente poderoso, estas son las claves. Observe aquí en Hebreos 12. Dice el versículo 15: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello seáis contaminados, ¿no? Que os pongáis, dice, contra su prójimo, ¿no? Es la raíz de amargura contra alguien siempre, resentimiento, ira, enojo, lo que sea. Y eso nos va a contaminar, dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pablo empieza a aconsejar: no, entre ustedes no debe haber nadie como Esaú, ¿no? Alguien que traicione la confianza que Dios le dio. Alguien que no valore, como no valoró Esaú la oportunidad que Dios le dio de tener la primogenitura. Entre ustedes no debe ser así. Ustedes estarán agradecidos a Dios, dice, que por la oportunidad que nos da de vida eterna, de tener este mensaje, que ya lo piense, lo que es glorioso, es sublime, y de movernos en medio del pueblo de Dios. Entonces dice, versículo 17, porque ya sabéis que aún después, dice Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces Pablo dice, esto es tan delicado que si usted no valora, dice, esto y falla, no hay arrepentimiento. Así lo procure con lágrimas y pone a Esaú como tipo, como modelo. Por lo tanto, dice, miren bien, no dejen que nada se filtre dentro de ustedes para hacer las cosas mal. Dice Esaú, aunque lo procuró con lágrimas, lloró. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué es tan esto tan estricto? ¿Y por qué esto es tan sagrado, tan delicado? Él empieza a explicar, Pablo, en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Ese era en el Sinaí, se acercaron a Israel. Pero no os habéis acercado a ese monte, dice, allá que era el sonido de trompeta, la voz, a la voz del que hablaba, la cual, dice, los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces Pablo dice, esto es tan sagrado porque miren, esto es más alto que lo que fue allá, dice, allá era terrible, era esa voz, ese fuego, esa trompeta, y la gente temblaba diciendo que ya no hable Dios, y hasta Moisés empezó a temblar, y era terrible, y esto, dice, es más grande que eso. No os habéis acercado a eso, dice, allá estaban temblando, pero esto es más, dice, si no, dice el versículo 22, que os habéis acercado al monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, piénselo, hermanos. Por eso no miremos nada más afuera a la persona, dentro de ellos hay un corazón que Dios puede hacer de ellos esa Jerusalén celestial, si no se detienen en su relación con la palabra de Dios. Os habéis acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y por si fuera poco, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces dice, lo primero, cuando el creyente dice necesita tanto su temor, su respeto a Dios, eso lo hará consciente en qué mundo se está moviendo. Eso lo hará consciente que él se está moviendo en un mundo donde no debe tener cualquier actitud, donde no debe tener cualquier clase de lenguaje, cualquier clase de pensamiento, cualquier clase de actitud. Es un mundo donde él debe entender, es sagrado, es sublime, es poderoso. Es el gran reino del cielo. Me estoy moviendo en esa gente, los reyes venideros, aquellos que gobernarán la tierra, los que Dios les dará la tierra por heredad. Entonces, más impresionado yo debo estar por uno que ame la palabra de Dios que por un gran presidente de cualquier nación en la tierra. A ese nivel tiene que cambiar Dios mi mente. Que lo pueda decir es una cosa, que llegue a trabajar con ello y que se establezca eso en mí es otra cosa. Pero esa es la actitud correcta. Por eso Pablo le enseñaba a la gente cómo debieran entender y debieran moverse tan respetuosos en medio del pueblo de Dios, que no se están moviendo en medio de cualquier clase de gente. No, dice, son gente que son la Jerusalén celestial, son la congregación de los primogénitos listados en los cielos. ¿Cómo usted ve acá, hermano? Cuando alguien valora la palabra de Dios, usted sabe, ese puede llegar a ser esta realidad que Pablo habla en Hebreos capítulo 12. Dios los llamó para esa realidad a cada creyente. ¿Se da cuenta?
Dios no los llamó para solamente que sean miembros de iglesia, Dios los llamó para esa realidad. Entonces dice, si allá fue terrible, ¿qué de hoy? Dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, allá en la Sinaí, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta, ¿de dónde? Desde los cielos. La voz del cual dice entonces, como vio la tierra, ¿ve? Pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Se da cuenta? Esa es la actitud. Por eso, ¿qué hace el nicolaísmo? Nos quita, ve usted, esa forma de ver correcta al pueblo de Dios. Lo empezamos a mirar como cualquier cosa. Si un predicador no tiene respeto a la gente, le va a predicar cualquier cosa. Pero cuando este rey Salomón tenía la sabiduría, tenía el entendimiento de lo que es el pueblo y sabía, no estoy aquí porque soy más importante, sino porque hay una promesa que Dios hizo a mi padre, por misericordia. Entonces Dios, dame sabiduría para poder moverme en este tu pueblo que es tan grande, no es cualquier cosa. No quiero moverme de cualquier manera. ¿Qué tal si cada creyente dijera eso? Oh Señor, yo no quiero ser cualquier ama de casa, quiero ser una que nunca se haya visto con un testimonio, con la sabiduría, con Dios. Si hablara con otra ama de casa y podía ayudarlo a que haga funcionar su hogar mejor, que pueda enfocar mejor su atmósfera. Igual cada padre, cada joven, si lograra tener este respeto tan alto y clamara porque su mover en medio del pueblo de Dios sea el correcto, ¿qué realidad va a tomar lugar en medio del pueblo de Dios? Pero eso no va a venir a escena solamente porque lo leamos, sino porque la gente se vaya y trabaje con eso dentro de ellos. Y Dios honrará, Dios bendecirá esas vidas. Porque Dios dijo, yo haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Yo hablaré quién lo hace y quién no lo hace. Entonces, queremos nosotros enfocar la atención de cada creyente a esa realidad. Usted puede ser un joven y tal vez nadie lo valore, pero si usted agrada a Dios, Dios lo va a exaltar y va a mostrar, ¿ve?, que usted agrada a Dios. El profeta dice, así estaba Caín y Abel. Abel decía, esto es la verdad. Caín decía, no es, esto es. Y siempre dice, Abel daba su testimonio y predicaba, y Caín lo contradecía. Y así fue por un tiempo. Pero de pronto llegó la hora donde Dios dijo, Abel, ahora cállate tú, ahora yo voy a hablar por ti. Esa es la regla desde Génesis. Si usted hace lo correcto, no se preocupe, porque Dios terminará hablando por usted. Dios estará mostrando, Dios terminará mostrando que usted está haciendo las cosas correctas. Entonces, ¿qué es? Dice, ¿cómo puede este gran respeto que debe haber al pueblo de Dios? ¿Cómo lo puede? No lo puede quitar, porque estamos creados, hechos de esa manera. ¿Pero qué hace? Lo sustituye. Entonces dijo, no puedo quitar que la gente respete, pero voy a hacer que respeten mal. Voy a poner ahora sí al rey, por si acaso, esté mal, esté bien, hay que seguirlo, hay que obedecerlo. Hizo con Saúl. Sabían que estaba mal, pero igual, porque es el rey manda y le tenían miedo al rey. ¿Se da cuenta? Aunque sabían que debía ir el rey. Entonces el respeto se pervierte. La forma de ver correcta con el cual el ser humano ha sido creado se pervierte. Y ahora vemos diferente, ¿no? Vemos que unos son más, otros son menos. Pero cada persona debe entender eso. De repente alguien estudió, no puede menospreciar al otro porque no lo hizo, porque él tal vez no lo hizo, porque no tuvo la posibilidad. Porque si lo hubiese hecho, tal vez hubiese sido mejor estudiante que yo, quién sabe. Entonces uno de repente puede ser hábil en los negocios, no puede menospreciar al que no lo es. ¿Por qué? Porque el otro no le puso énfasis, no sabía cómo hacerlo, tal vez no tenía la motivación para hacerlo. Porque si lo hace, cualquiera con esfuerzo puede hacer lo mismo. Cualquiera, usted no se acompleje, no, más bien mire, oye hermano, ¿y tú cómo avanzaste? ¿Cómo aprendiste? ¿O cómo trabajas tú que te va mejor? Enséñame. Pero ¿sabe cuál es la táctica para mantener a la gente unos más que otros? Es, mira fulano, ese es sobrado, ese es orgulloso, arrogante, ya se da porque tiene. Y busca, en vez de acercarnos a él con la actitud correcta, más bien, ¿no?, hacerlo de lado. Y uno se pierde la bendición. Más bien debiera, uy, con este me gusta juntar, debería juntarme, porque dime con quién andas, te diré quién eres. Si me junto con él, empiezo a aprender de él y termino haciendo lo mismo. Y cada uno debe desear eso. Así es en lo natural, así debe ser en lo espiritual. Cuando usted ve a un hermano que avanza, simplemente entiendo, ¿y cómo avanzó este? Porque yo tengo que saber, ¿no? Oye, este está un poco más alto que yo. ¿Cómo lo hiciste, hermano? A ver, empiezo a mirar y, ¿no? Usted se sienta alguien que empieza a conducir un carro todos los días, ¿ve? Tal vez a la semana, y así arriesga a manejarlo ya después de haber visto, ¿eh? Todos los días lo está mirando, cómo hace los cambios y todo por el estilo. Ah, ya, préstame, ya lo sé.
Sí, y con un poquito de ayuda, no hay nada que el ser humano no pueda. Unos se han elevado en una posición más, otros menos, ¿sí? En cada área, ya sea en lo natural, ya sea en lo espiritual, porque le pusieron esfuerzo, trabajo, sacrificio, ningún resultado, ningún logro. Hermano, quítese el pensamiento. Ah, qué suerte tiene ese. No es suerte, es trabajo. Privándose muchas veces de muchas cosas, mientras el otro dice, ah, voy por allá a pasear, el otro se va a trabajar. Y al final el resultado, ¿se da cuenta? Todo logro es un trabajo, es un resultado simplemente de un esfuerzo, de privarse de tantas cosas y trabajar con un objetivo, con un deseo de avanzar. Quítese el pensamiento, uy, qué suerte tiene, mira cómo a él le va bien y a mí nada me va. No, no es eso. Por eso el diablo trabaja de esa manera sutilmente, establece, unos son más, otros son menos. Unos tienen más suerte, otros tienen menos suerte. ¿Sí? Es que unos son vivísimos, otros no. Unos estafan, por eso tienen más. No es así, es trabajo. Ahora, en el mundo hay gente así, pero usted se da cuenta que esa gente siempre vive necesitado. Hoy tienen millones, al medio no tienen nada vuelto. Y toda la vida están haciendo daño. Pero el que realmente logra y se mantiene, él lo hace con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y eso uno debe respetar de tal manera como Salomón. Estos han llegado a ser el pueblo de Dios. Tengo tanto respeto que quiero conducirme en medio de ellos con ese respeto. Y necesito sabiduría para hacerlo. Entonces, ¿cuál era la? Dice, no puedo quitar el respeto y el aprecio que debe tener cada ser humano por su semejante, pero puedo pervertirlo, hacer que a unos lo respeten más y a otros menos. Y eso es lo que habló Santiago. No hagáis excepción de personas, dijo. ¿Ve? Si entra uno que usted mira por el vestir, ah, tú aquí. Y el otro, tú anda allá. No, dijo, excepción de personas no hay en el mundo de Dios. No hay eso. Entonces volvemos aquí al libro de las siete edades de la iglesia. El profeta dice, ¿qué hace el Balaam mismo? Trae una sustitución a todo aquello que Dios había creado. Y luego dice en el párrafo 194 de la edad de Pérgamo, el párrafo 194 dice, si esperamos entender lo que esta doctrina de Balaam en la iglesia es en la iglesia del Nuevo Testamento, nos conviene regresar y ver lo que era en la iglesia en el Antiguo Testamento y aplicar eso a aquella tercera edad y luego traerla al presente, porque es el mismo ataque del enemigo. Tú dices, ¿a dónde vamos? El relato está en Números 22, capítulo 22, 25. Miremos un poquito rápidamente a este Balaam, porque Balaam simplemente fue una víctima, ¿no? Fue una de las primeras víctimas en esta área que Dios registró. Entonces Dios, para entender este obrar del enemigo, porque no era Balaam, era el diablo que lo engañó a Balaam, porque Balaam era un profeta y Balaam fue una víctima. Balaam fue derrotado por este espíritu y fue puesto, en vez de estar en un servicio a Dios, fue puesto en un servicio hacia el enemigo. Entonces, ¿cómo entró a esa terrible condición? El profeta dice, miremos allá un poco en Números capítulo 22. Números capítulo 22. ¿Cómo toma lugar esto? Observe. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ahora observe cómo empezó a tomar lugar estas cosas. Voy a leerles aquí en el párrafo 196 para poder entender la Biblia mejor. El párrafo 196 de la edad de Pérgamo dice aquí: Israel llegó a la frontera de Moab y mandó mensajeros al rey diciendo: nosotros somos hermanos, porque ellos eran de Lot. Nosotros somos hermanos, permítenos pasar por tu tierra. Si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo, con gusto te lo pagaremos. Escucha esto. Pero el rey Balac se perturbó mucho como cabeza de aquel grupo nicolaíta. ¿Qué era Balac? En Balac, ¿qué obraba? El nicolaísmo. ¿Qué obraba en Balac? El nicolaísmo. ¿Sí? Entonces ahora sí volvemos a la Biblia. Números 22. Entonces, ¿qué era? Decía el versículo 2, ¿no? Vio Balac, hijo de Zippor, a Israel,
lo que había hecho con el amorreo, ¿no? Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora la mira esta gente, todos nuestros contornos como lame el buey, la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Observe, entonces el profeta dice: Balac era el jefe del nicolaísmo allá, era la cabeza nicolaíta. ¿Y qué opera en el nicolaísmo? ¿Qué opera en el nicolaísmo? Siempre está convencido que el enemigo es su prójimo, que el enemigo es su hermano. Cuando vio a Israel, rápidamente dice, vino el pensamiento: estos nos van a atacar. Dice, empezó a sembrar eso. Estos nos tienen cólera, estos nos tienen ira, nos quieren invadir, nos van a atacar, nos quieren destruir. ¿Se da cuenta qué hace el nicolaísmo? Después que convence que no, que unos son de una manera, otros de otra manera, entonces empieza lo siguiente, empieza a convencer que esos están contra ti. Así es este mundo hoy, ¿no? Los grandes millonarios están contra los pobres contra los millonarios, y los comunistas contra esto, y así ha convencido en el mundo natural, ¿no? Entonces el nicolaísmo hace eso. Una vez que piensa que hay clases sociales, que no todos son lo mismo, como no todos son lo mismo, como no todos somos seres humanos, como no todos, entonces lo siguiente, para que se une el nicolaísmo con el balaísmo, el nicolaísmo recibe un entendimiento. Dice: estos hijos de Israel, que son el pueblo de Moisés, es nuestro enemigo, nos quiere destruir. Observe cómo él piensa. Dijo Moab a los ancianos de Madián. Los cultos en Moab, que eran cultos a Dios, porque ellos sabían del Dios verdadero. Dice el profeta que, que fueran fieles correctamente o no es otra cosa, pero ellos eran de Lot, ¿no? Lot conocía el mensaje de Abraham. Dice, dijo a los ancianos: ahora esta gente, dice, la merá todos nuestros contornos como lame el buey la grama. ¿Sabes qué? Estos van a destruirnos. Empezó a sembrar ese pensamiento, ¿eh? Ese está en contra de ti, ese está en contra de nosotros. Se da cuenta que no se detiene dividir al pueblo en clases sociales para unir al balaísmo. Empieza a convencer que su adversario es su prójimo. Empieza a sembrar cizaña contra su prójimo. Empieza a hablar mal del pueblo de Moisés. Moisés quería hacerlo daño. Dios le dijo: no toques a ellos. Moisés no tenía ningún plan contra Moab. Y Dios, ese pueblo nunca iba a hacer nada a Moab, porque esos pueblos sí iban a atacar Canaán. No Moab. Lo mismo, hermano, ninguna persona, ningún ser humano es contra usted. Solo hay un enemigo, que es el diablo, que empieza a abusar gente muchas veces. Pero usted entienda que los seres humanos solo son víctimas de espíritus, por causa de que no tienen muchas veces el entendimiento o la palabra de Dios para ayudarlos. Pero si nosotros dejamos que esa unción nicolaita, empezamos a creer resentimiento. Por eso dijo Pablo: no tenga raíz de amargura, como Balac. Odio, rencor, y se contaminen. ¿Cuál es la contaminación? Aceptar. Empezar como las naciones. Se van y se sientan en las Naciones Unidas. Dice, Organización de las Naciones Unidas, estamos unidos. Se sientan y hablan y luego regresan a sus países. Hay que hacer más bombas contra Estados Unidos, hay que hacer más bombas contra Rusia, hay que hacer más bombas contra Inglaterra, contra esto. Y el ser humano se dedicó a buscar armas contra su hermano. Así están las naciones. Porque les convence, mi enemigo es mi prójimo. Por el solo hecho que hay una frontera que ellos han señalado, y como ya están al otro lado, es mi enemigo. Pero si estuvieran en este lado, sería mi amigo, ¿no? Entonces es lo mismo. Es lo mismo, ¿se da cuenta? Que busca Satanás sembrar por la vía del nicolaísmo para atraer a ese Balaam. ¿Qué es lo que hace que se una nicolaísmo con balaamismo? ¿Nicolaísmo quién es? Balac. ¿Qué hace que tome lugar la unidad entre Balac y Balaam? Nicolaísmo y balaamismo, es que se establece, Satanás suelta un pensamiento. Fulandra, hermana, ha dicho estos chismes de ti. ¿Qué se ha creído? No acepte eso, porque le va a contaminar. Y si lo ha dicho, déjelo que si la persona se deja contaminar y empieza a hacer esos chismes, déjelo, usted no se meta ahí. No caiga en eso. No caiga en nada de chismes. No caiga en nada de rencores. Mire a Jesús. Hoy dicen que eres Belcebú. Bueno, dijo, yo los perdono, solo les aconsejo que cuando venga el Espíritu Santo no vayan a decir nada contra él, nada más. Contra el Hijo del Hombre, dile nomás, diga lo que sea. Jesús no cayó en eso de aceptar que el ser humano era su enemigo. Cuando lo azotaron, lo castigaron, dijo, Padre, ellos no saben lo que hacen. Ellos son solo víctimas, perdónalos. ¿Se da cuenta? Porque él no tiene nada de nicolaísmo en su vida. El nicolaísmo es el que hace el odio al prójimo.
Está fuera en el mundo, pero también busca meterse aquí en la iglesia. Y de esa manera empezamos a ver. ¿Se da cuenta? Por eso muchas veces en la iglesia hay grupitos. Mi amiga es la de allá, la de allá. Con esa de allá no se me junto, porque esa ni para qué perder tiempo, yo no la soporto. No, ese es nicolaísmo. Que unos son tus amigos, otros son tus enemigos. ¿Sí? Unos te aprecian, otros están en contra. Eso hace nicolaísmo. De esa manera va, esa es la unción que se necesita. Es el cemento para pegar el balamismo con el nicolaísmo. ¿Se da cuenta? Es el pensamiento: Israel es un problema para mí. Y no lo era. Entonces dice aquí, verso 5, por tanto. ¿Qué hizo? Por tanto. O por esta razón. Porque están convencidos de que Israel es su enemigo, cuando era su hermano, cuando era su amigo. Es más, le ofreció un gran negocio. Le dijo: mira, si pasamos por tu tierra, toda tu agua te lo pagamos. Hubiese sido cuánto de ganancia para su pueblo. Todo el pasto que coman nuestros animales te lo pagamos. Y tenían con qué, ¿eh? Tenían todo el oro egipcio. ¿Qué oportunidad habían dicho? Pasen nomás, turismo, ¿no? Gran ganancia. Cada uno hubiese instalado su tienda y, ¿no? Y la comida te lo pagamos. Todo lo que te lo pagamos. En vez de eso, este es nuestro enemigo. Y perdieron gran bendición por el pensamiento errado que recibieron. Fueron convencidos. Por eso, hermanos, cada creyente, para que opere de la manera correcta, tiene que saber cómo debe, en qué condición debe estar su pensamiento, en qué condición debe estar su entendimiento, su sentir y su actitud para con su prójimo. Las cosas no están afuera, están dentro de uno. ¿Se da cuenta? En vez de ser bendecidos en gran manera, miren los pensamientos. Entonces, ¿qué hizo? Por esta causa, dice, envió mensajeros a Balaam. Dijo: solución, Balaam, hijo de Beor, en Betor, que está junto al río, en la ribera, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. ¿Se da cuenta? Por eso es que el nicolaísmo no se detiene. Empieza a ser una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Nosotros somos diferentes. Nosotros aquí somos diferentes. Los de allá son diferentes. Nosotros aquí somos soberanos y los de allá también son soberanos. ¿Sí? Tenemos fronteras, por si acaso. Si van a entrar en nuestra tierra, tienen que entrar por migración, con permiso. ¿Sí? Como dice, van a entrar, si alguien va a venir a una ciudad, tiene que entrar con permiso del presidente, ¿no? Espiritual, o el pastor, lo que sea. Y por el sistema de migración tiene que hacer todos los papeles para poder entrar, si no, no puede ingresar. Es ilegal si ingresa. Ese sistema político se trata de implantar en la vida de la iglesia. ¿Se da cuenta? Y a veces, hermano, ve, como decía, a veces no se pueden visitar ni entre hermanos, porque el predicador dice: no se reúnan, porque habla mal del pastor si se juntan. ¿No? Tantas cositas que busca hacerse en la vida cristiana, ¿no? Y eso estorba el mover de Dios. Dice aquí: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, que es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que tú, el que bendiga será bendito, y el que tú maldiga será maldito. Observe ese tipo de actitudes. El profeta dice: Balaam mismo se metió a la iglesia. Pero para entender cómo lo hizo, vamos allá, dice, a Números 22, para que usted entienda cómo lo hizo, cómo que se metió a la iglesia eso. Tanto Balac como Balaam eran víctimas de estas dos unciones. Pero Dios, para que nosotros podamos entenderlo aquí en la iglesia, en el Nuevo Testamento, les puso nombre, le llamó Balaam mismo al otro nicolaísmo. Entonces, pero luego viene el profeta y nos revela qué significa. ¿Por qué es? ¿Qué piensa? Recuerde, una vez que se divide al pueblo en clase, usted piensa que uno es más que otro es menos. De ahí en adelante, su lucha empieza, usted empieza a volverse, ve usted, soldado de aquello a lo cual usted ha unido su vida. ¿Se da cuenta que en los días de Jesús, ve? Caifás tenía soldados, Anás tenía, cada sacerdote tenía su guardaespaldas, sus soldados, gente que luchaba por ellos. ¿Se da cuenta cómo golpearon a Jesús? Porque nada más Jesús le dijo: pregunta a los demás por mi doctrina. El pueblo sabe, ellos me han oído, ellos saben la doctrina que prediqué. Un golpe. ¿Así respondes al sumo sacerdote? ¿Se da cuenta? Ahora su lucha es por el hombre. Su defensa es al hombre. Porque este hombre es importante, hay que cuidarlo. Hay que tener, tiene que tener guardaespaldas. Es poderoso. Pero en el mundo de Dios, Dios dice: voy a cuidarte si tú eres rey. ¿Y cuál es tu protección? Mi palabra. ¿Te va a proteger de quién? No te va a proteger del peligro nuestro hermano. ¿Cuál es el peligro? La soberbia. ¿Cuál es el peligro?
que pienses que eres más que tu pueblo, que consideres al hombre más que a Dios, y que seas débil para obedecer la palabra de Dios. Ese es tu peligro. De eso necesitas protección. De eso necesitas, para eso necesitas los guardaespaldas, el sistema de seguridad. Y de eso no te puede proteger el hombre, porque esas unciones vienen y el hombre mira, no, nada pasó, y se ha metido ya a todos esos tipos de espíritus, porque la vista no lo puede ver. Son tan veloces que el oído, y tan silenciosos que el oído no lo puede oír. Pero dijo, hay algo al cual no se les escapa, a la palabra de Dios. Esos espíritus no pueden escapar. Pueden proteger a cada hijo, a cada hija de Dios, de esos poderes. Pero ¿cómo se mueve hoy? Uy, hay peligro. ¿Quién es? El hombre. Hay ladrones, hay secuestradores, hay esto, hay peligro. Y otro le dice, oye, vuélvete un secuestrador para mostrar que es verdad que hay peligro. El otro, vuélvete un ladrón. Y el otro, sí, tiene que hay ladrones. Entonces, cada uno buscando pensar de tal manera que traigan a escena esa nueva realidad. Pero la realidad original del peligro es la soberbia, es la falta de respeto a Dios, es la debilidad para ser obediente a Dios. Ese es el verdadero peligro. Y de eso necesitamos protección. Pero nadie se quiere proteger de la soberbia, porque no lo ves. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted mira por la palabra de Dios, empieza a ver lo que realmente está en peligro, lo que realmente es el peligro, y lo que realmente es la seguridad. Entonces, una persona que entiende eso dice, mira, vengo a presentar mi trabajo de guardaespaldas. Mira, disparo tal vez a velocidad, en moto, en lo que sea. Sí, gracias, pero tú no puedes protegerme. Estos enemigos son más veloces. Y es que no puedes hacerlo. No hay ser humano que lo pueda proteger. Pero sí, sí conozco a alguien que me puede proteger. Por el profeta dijo, Dios protegió a sus hijos, los fortificó, les puso en seguridad, los puso detrás de su palabra. El sistema de seguridad del Hijo de Dios. Entonces, ¿se da cuenta que ese espíritu no se detiene? Cuando uno termina aceptando seis clases sociales, entonces empieza haciendo fronteras. Así como las naciones. Solo es un engaño, porque en realidad, según la Biblia, solo es Babilonia y Jerusalén. Pero el diablo no dice, tú eres Perú, tú eres Ecuador, tú eres esto, y luego le enseñan, ya, mira, nosotros tenemos que defendernos, porque Perú nos ataca, porque Chile nos ataca, porque esto, y el peruano se va y dice, porque Ecuador nos ataca, al chileno dice, porque Perú nos ataca, y a cada uno les convence, y tú tienes que luchar por esto, y matar a tu prójimo por defender tu gran y soberana patria. Y el diablo contentísimo porque lo tengo peleando unos a otros. Porque Roma siempre le gusta así. ¿Qué hace Roma? Ven, gladiador, eres bueno, entrénate. Y tú también entrénate. Y luego, mátense entre ustedes. Pelea a muerte. Roma siempre quiere tener a sus súbditos matándose entre ellos. Es el imperio del diablo. Ese es lo que les divierte. Mátense. Allá era un circo específico. Hoy toda la tierra es su circo. A cada momento, tú eres de tal partido, tú eres del partido. Rápidamente dice, por acá hagan ciertas cosas. Y luego salgan a la calle y peleense. Mátense si es posible. Ahí disfrutando Roma de su circo. Donde tiene al ser humano matándose el uno al otro. Cada gladiador afilando su espada, afilando sus cuchillos. ¿Para qué? Para matar a su amigo, para matar a su prójimo. Y cada país entrenándose. ¿Para qué se entrenan? ¿Para luchar contra la soberbia? Para buscar la sabiduría de Dios. Se entrenan para matar a su prójimo, para combatir a su enemigo. ¿Dónde nació eso? Nicolaísmo. Nicolaísmo que convence a los demás. No todos son iguales. Unos son tus amigos, otros tus enemigos. Pero si usted va a la Biblia, ninguno es. Dios creó al ser humano no que sea mi enemigo. Dios creó al ser humano que sea mi hermano. Aleluya. Estas son las cosas que debe tener cada creyente para caminar con eso, para poder servir a Dios. ¿Se da cuenta? Si no, Dios no puede usar otras cosas fuera de su plan. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios cómo estas cosas funcionan, convencido Balac. Si usted se da cuenta, mira la Biblia, para nada Dios le dijo ataca a Moab, pero ellos están convencidos, vienen contra mí, cuando no era contra ellos. Igual es cuando usted pone la palabra a Dios y habla de cómo debe ser un ministro. Hermano, no es contra los ministros, es para que cada ministro sepa hacer un mejor servicio a Dios. No es contra ninguna iglesia, es para que cada iglesia pueda elevarse a otro nivel con Dios.
Pero viene el diablo y dice, ese está contra ti. Así le dijo Balac, que quiere destruir. Y se lo creyó. ¿Era así? No, según la Biblia. Solamente están de paso. Pero lo convenció, te dijo, ven aquí, Balac, hay que maldecirlo y debilitarlo. ¿Qué lo quiere? ¿Cómo lo quiere ver? Maldecido y debilitado. Observe. Dice el versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que tú, bendiga, al que bendiga será bendito y al que tú maldigas será maldito. Ven, para maldecirlo, para que yo pueda echarlo. Ahorita es más fuerte, dice. Y si me enfrento no puedo. Pero si lo maldices, se debilita un poco, ahí sí yo puedo echarlo. Oh, hermano, ¿cómo usted? Usted debe examinar dentro de usted. Examinar, por eso dijo Pablo, examinaos si estáis en la fe. Examinar dentro de usted, ¿cuál es su sentir para sus hermanos? ¿Cómo usted quiere ver a cada creyente? ¿Cómo lo quiere ver? ¿Débil? ¿En inferior calidad que usted? ¿Para usted pelear con él? ¿O lo quiere ver como soldados del ejército del Dios viviente? Por eso Pablo enseñó a su gente, nuestra lucha no es contra carne y sangre, son contra poderes grandes, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a eso no lo vamos a vencer con gritos, con ira, con enojo, con armas mortales, con armas naturales. Lo tenemos que vencer con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, a diestra y a siniestra. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Y eso es lavarnos nuestro pensamiento. Pero hermano, es real, esa persona habla mal de mí. No, es la persona. La persona no está creada para hacer eso. Simplemente es víctima de espíritus. ¿Y sabes qué? Nunca caeré en el juego de que fulano, como ya habló mal de mí, voy a dejar que nazca una raíz de amargura. No dejaré eso en mí. Pero hermano, me han calumniado. No dejaré una raíz de amargura en mí. Pero me han insultado. No dejaré que nazca y crezca dentro de mí una raíz de amargura. Porque eso va a derrotar mi vida, va a romper mi relación con Dios, va a cegar mi entendimiento. ¡Aleluya! Eso es nicolaísmo, haciéndose fuerte para unirse con Balaam mismo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo quiere Balac, que tiene un ejército? ¿Por qué lo quiere Balac, el poder político? ¿Por qué lo quiere unirse al poder religioso? ¿Por qué él entiende, mis soldados no bastan? ¿Sí? ¿Por qué quiere a Balaam en escena? Porque quiere pelear contra ellos. ¿Y por qué no se va a pelear? Son fuertes, no puedo. Y él sabe, lo que tú dices es bendecido, lo que tú dices es maldecido. Y así es que quiero que vengas a ayudarme. ¿Ayudar en qué? Ayudar a mantener a los demás fuera de mi frontera. ¿Se da cuenta? Por eso a mí me dio un poco de risa cuando un predicador dijo, nos hemos reunido, la reunión de ministros es para delimitar territorios. Hasta tal territorio, hasta tal lugar, pertenece a tal pastor. Cualquier creyente que llegue de ese lugar, me la mandas, es de mí. Y el que va de la otra zona, te lo mandamos para allá porque ese es tu territorio. Tomaron el mapa y bueno, hay que repartirse el de la tierra. Repartirse gente como que fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, uno se ríe porque uno sabe así no funciona. ¿Ve? Pero es el mismo espíritu político de creerse, esto es mío, esto me pertenece. Pero Salomón dijo, no, Señor, esto no es mío, este es tu pueblo. Este es tu pueblo. Y yo necesito mucha sabiduría para moverme en medio de ellos. ¿Cómo opera estas cosas? ¿Cómo sucede? Por eso, hermano, es glorioso. Cada creyente puede entrar a ese acceso, a ser usado por Dios, a ser bendecido por Dios. Pero se requiere una cosa: nunca pierda usted el respeto por el pueblo de Dios. ¿Dónde está el poder? Ahí. Ahí. Permítame mostrarlo en más tipos aquí en la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Samuel. Usted puede ver el capítulo 17 de Primera de Samuel, donde aparece este gran Goliat desafiando a Israel, encabezando el ejército filisteo contra Israel, y los desafía, y bueno, ¿no? Todo Israel está asustado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Dice la Biblia. Versículo 17:4. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo.
traía en su casco de bronce, en su cabeza, dice, traía un casco de bronce, ¿no? Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. O sea, la Biblia empieza a mostrar que realmente físicamente pues se asustaba. Estaba impresionantemente vestido, la Biblia empieza a dar esos datos, ¿no? Sobre sus piernas tenía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Era impresionante, la Biblia empieza a narrar estas cosas. Eso es para mostrar que por más que veamos el enemigo poderoso, ¿no?, nunca debemos considerar al enemigo más que al pueblo de Dios. Porque no hay Biblia para mostrar que el diablo es más que los hijos de Dios. La máxima creación de Dios es el hombre. Pero ahí encontramos el enemigo moviéndose y mostrando que es más poderoso que Israel. Dice el versículo 8, separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo el ejército las palabras del filisteo, ¿qué? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿No? Gran miedo, gran susto. Esa era la condición en la que estaba el pueblo. ¿Qué pasó? David es enviado al campamento, un pequeño David, para llevar nada más el alimento a los soldados que eran sus hermanos. Y dice la Biblia, el verso 22, entonces David dejó su carga, dice, en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, aquí aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió entre las dos filas de los filisteos y habló las mismas palabras y lo oyó David. Y todos los que veían, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿No? ¿Cómo es que David llega a esta condición y encuentra al pueblo asustado del enemigo? ¿No? ¿Qué es lo que lo hizo a él invencible? Dice, avancemos un poco. Versículo 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al que venciere a ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Observe, esta es la clave. ¿Cómo veía David? Por más que los veía, miraba, ahí venía el filisteo. Mire la escena que él está viendo, ¿no? Oh, el gran y poderoso filisteo y los hijos de Israel corriendo. Mira a los hijos de Israel huyendo de miedo, buscando cueva, llorando, ¿no? Y luego David se acerca a los soldados y dice, ¿qué darán al que acabe con ese incircunciso? Todos los demás, que gran respeto, viene David, este incircunciso, para quitar el oprobio de Israel, la vergüenza de Israel. El pueblo de Dios no debe estar avergonzado. ¿Cuál es el secreto? Cuando dentro de usted nace un deseo de querer ver al pueblo fuera de vergüenza, fuera de derrota, eso cambia todo. Estamos diseñados para salir adelante, pero bajo una sola vía, buscando el bien del pueblo de Dios. Y nicolaísmo combate eso y se une con balaamismo para atacar eso. Observe, dice aquí el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir, ¿no? Entonces David hablando por todo lado hasta que lo llevaron a Saúl, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno de él, de a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Mire, ¿por qué están derrotados? ¿Por qué? Porque consideran a su pueblo, no, tú eres muchacho, tú no puedes. Y luego consideran, no, él sí. ¿Por qué cree que el predicador no puede avanzar? Porque él dice, hermano, qué terrible es este mundo. Uy, el pecado cómo avanza.
¿no? Y por nuestros muchachos, oren por nuestros muchachos, pobrecitos, la batalla que les toca pelear en la escuela, en el mundo, nuestras muchachas, con las modas, con las tentaciones, pobrecita nuestra gente. Y qué poderoso está el pecado. Lo sacaba, lo desactiva por completo a su pueblo. Así miraba a Saúl, por eso a toda su gente le envolvió en un miedo, en un susto, en un temor hacia el enemigo. Pero cuando llevó a David, dice: tú no puedes. A David también quiso meterlo en el ruedo de los derrotados. Ven, David, entra, entra. Le dice: tú no puedes. Tú eres muchacho. Es normal que tú seas derrotado. Es normal que huyas. Es normal que tengas miedo. Entra, David. Y David dijo: no, yo no entro por esa puerta. Pero tú eres muchacho, le dice. ¿Ve? Observe. Dice el verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra el filisteo. Así de simple, no puedes, tú no puedes para pelear con él. Hermano, usted nunca piense que su hermano no puede. Cuando usted mira al pueblo de Dios, yo sé que pueden vivir la palabra de Dios. Yo sé que pueden ser cristianos como jamás se ha visto. Sé que pueden. No me queda ni una duda. La única manera, hay que trabajar para traer el entendimiento de cómo hacerlo. Cada uno puede. Por eso, ¿cómo puedo respetar al pueblo de Dios? No verlos menos que el enemigo, no verlos. Piénselo, algunos no lo ven uno más, otro menos, sino lo ven menos que el diablo. Al diablo, oye, hermano, con el diablo no te juegues. Con el diablo no te juegues. Con un hijo de Dios no te juegues. Con un creyente que tiene la palabra de Dios, con ese no te juegues. No hay, después del ser humano, la creación máxima, ¿quién sigue? Dios, nada más. Ni el diablo fue creado más alto que el ser humano. Y en esa creación que él fue creado, decayó, perdió su gloria. Llegó a ser de lucero a demonio, menos todavía. Por eso el profeta dice: cuando vayas al milenio vas a ver su realidad. Y te va a dar tanta lástima. Esta pobre criatura me hizo tanto daño. Pero ¿sabe cuándo funciona? Cuando usted le tiene respeto, le tiene miedo, le tiene temor. Ahí recién él puede vencerlo. Él puede ensañarse sobre usted. Pero si usted toma la actitud de David, ¿no? Entra y dice: tú aquí no puedes vencer, tú no puedes pelear, le dice Saúl. ¿Y qué le dice David? No podrás ir contra él, tú eres muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Piensen, ¿no es eso lo que nos siembran? Cuando ve a alguien derrotado: no, pero hermano, es normal, los muchachos, pues. Recuerde que Saúl y David son dos unciones, dos líderes que fueron traídos a la misma vez por el profeta Samuel. Entonces va a haber gente que va a mirar como Saúl y va a haber gente que va a mirar como David. Usted tiene que decidir de qué manera mirar. Porque muchas veces nos miramos: sí, es que yo no puedo, es que yo tengo problemas, ¿no? Como decían algunos: es que sus hermanos viven en el campo, nosotros vivimos en la ciudad. Aquí hay más diablos, más poderosos, ahí hay demonitos chiquitos. Entonces la gente piensa esas cosas, todo por menospreciar al Hijo de Dios. Todo por ridiculizar su victoria. Pero el verdadero creyente dice: sea en la ciudad, sea en el campo, donde sea, yo puedo enfrentarme al enemigo y no ser derrotado jamás. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Oh, hermanos, deja que Dios recupere en nuestro corazón el respeto a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Un joven que no respete a las hermanas, pero si quiero casarme, todo débil, flojo, infiel, tibio, como no lo respeta, piensa que las hermanas son cualquier cosa. Pero si él tuviera respeto, yo no me puedo casar con una cristiana de cualquier manera. Empezaría a clamar a Dios: dame sabiduría, dame entendimiento, elévame en mi testimonio. Porque yo no podía enamorarme de una hija de Dios siendo un cobarde, un débil, un fracasado. Si es que lo tiene respeto, crecería tanto en Dios por respeto al pueblo de Dios, por respeto a las hijas de Dios. Pero si no le tiene respeto, todo tibio, cobarde, caído. Y piensa: oye, cásate conmigo. Va a ser derrotado, así no es. Pero deja que el respeto venga. Oh, Dios, Basile es una cristiana. Tiene la palabra de Dios. Dios le ha confiado su palabra. Oh, Dios, cualquiera no se puede casar. Y en esta condición no. Yo tengo que cambiar mi vida. Yo tengo que crecer. Yo tengo que avanzar. Porque no quiero un hogar para esa muchacha. Cualquier hogar. Ella se merece un vencedor, un victorioso.
un Caleb, un Otoniel, uno como Cristo. Aleluya. Cuando Dios nos hace recuperar eso, nuestra condición cambia. Si un predicador empieza a mirar y tener respeto a su gente, él va a llorar si es posible. Señor, ellos no me permita predicarles cualquier cosa. ¿Cómo puede ser? Ellos son tu gente, tu pueblo. Todo va a cambiar. Es el respeto que le tengamos. ¿Se da cuenta? Cuando usted tiene respeto a la persona y lo considera una persona importante, le dicen: el presidente va a venir a tu casa a almorzar hoy día. Uy, esas horas lava todo, limpia todo, arregla todo. Y va a venir fulano hermano. Ay, ah, que se siente por ahí, traiga una piedra para sentarse. No, a veces no tanto así, ¿no? Pero más o menos así es la actitud. ¿Por qué? Es el entendimiento, es el concepto que tenemos de aceptar el nicolaísmo, de que unos son más, otros son menos. Pero hermanos, cuando usted mira correctamente y cree a la Biblia, y David dijo Pablo: hermanos, estamos reunidos en la congregación de los primogénitos listados en los cielos, la Jerusalén celestial. Oh, hermano, entonces usted empezaría, pues, ¿sabe por qué? Porque la gente piensa: cualquiera puede entrar al mensaje. No, señor, no cualquiera entrará al misterio de Dios. No cualquiera entrará a ser protagonista de la palabra de Dios. Solo aquellos a los que Dios le abre el acceso. Y Dios no le abre el acceso a cualquier cobarde, porque Él dijo: el que venciere. Y cuando usted empieza a ver gente caminando hacia la palabra de Dios, dice: esos son vencedores. Que todavía no se han perfeccionado sus habilidades es otra cosa, pero yo voy a ayudar a eso. Voy a aportar para eso de una u otra manera. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso estoy mostrándole acá estas cosas. No acepte esa unción que le hace ver a usted menos y le hace resignarse. Hermano, usted no se detenga en sus logros por Dios. Puede que nadie le dé diplomas, puede que nadie le dé medallas. Dios sí lo hará. No se desanime, no se detenga. Aleluya. Ahí está Saúl. No, tú no puedes, él es un hombre, él es un guerrero. Oh, hermano, cuando uno escucha eso, sí, hermano, qué terrible día el que vivimos. Mira cómo avanza la homosexualidad, la perversión, lesbianismo. Mira cómo avanza la inmoralidad. Mira cómo avanza la corrupción, la droga en la escuela. Todo es terrible. ¿Qué es más grande que un hijo de Dios? No, señor. Observe, uno solo como José, un joven apartado, invencible. Dios tomó a esa gente. Ahí está Daniel. Tiene una iglesia y un predicador que los cuide. Jóvenes, adolescentes, doblegaron el imperio de Babilonia. Un solo hijo de Dios, es ilimitado lo que puede hacer, si es que él se lava de las unciones del enemigo, de ese nicolaísmo. Aleluya. Y él empieza a tener respeto a Dios y respeto a su pueblo. Aleluya. Observe, no puedes. ¿Qué dijo David? David respondió a Saúl, ¿no? ¿Qué pasa si a usted le dijera: hermano, tiene razón, ¿no? Yo sé que tú eres joven, tú es normal, que tú seas derrotado, normal. ¿Qué diría usted? ¿No? ¿Qué está deseando como joven? ¿Qué quiere que le digan? ¿Que le exijan avanzar más o que le digan: sí, sí, tienes razón, tú tienes pequeña debilidad, tienes esto? ¿Es ese lo que está buscando que le digan, que le consientan? ¿Eh? Piénselo. Cuando a David le dijeron: no, tienes razón, tu muchacho anda acá nomás, sigue en la derrota, súmate, busca tu escondite por ahí, porque nosotros no podemos. Nuestros jóvenes no pueden, los de allá sí son poderosos, esos muchachos de allá son bien avispadísimos. Uf, ya no, ya. Avioncísimo, dicen, ¿no? Son, pero ya no, ya. Pero acá somos nosotros, nuestros muchachos son, tú sabes, pobrecitos. A este muchacho David le dijeron eso. Tú no puedes. ¿Qué dijo David? Y David respondió a Saúl, verso 34. ¿Sabes qué? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, se le iba tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba, dice, contra mí, el oso, el león, lo que sea, yo le echaba mano de la quijada y lo herí y lo mataba. Espérate, Saúl. Tal vez tú hablas así porque no me conoces. ¿Tú qué crees? ¿Que soy uno más? ¿Soy uno de los que nunca has visto? ¿Tú qué crees? ¿Que le tengo miedo al león? ¿Metiendo miedo al oso? Si vienen contra mí, le cojo la quijada y lo mato. ¿Sabes por qué? Mi padre me dijo: cuida mis ovejas. No me dijo que los entregue a los leones. Y yo las cuido de verdad. Y si puedo cuidar ovejas, y si un león no puede acabar conmigo, ¿tú qué crees? ¿Que te circunciso?
Observe, ¿quién le dijo? Dice el verso 36, fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado a los cobardes de Israel. Porque ha provocado a ustedes un montón de cobardes de Israel. Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. ¿Se da cuenta? Eso es. Los hermanos pueden estar en cualquier condición, hermanos. Pero si tienen opción de oír la palabra de Dios, usted, ellos terminarán donde usted está mirando. ¿Qué ve para ellos? Huyendo por todo lado, empezó a mirar las cuevas donde se escondían. El diablo dice, ¿sí o no que son un montón de cobardes? No, señor. Yo sé que pueden cambiar su situación. Yo sé que pueden salir de sus cuevas. Yo sé que pueden cambiar su dirección en vez de huir. Y huir del enemigo, yo sé que pueden darse la vuelta y correr en pos del enemigo. Yo sé que lo pueden hacer. No lo pueden, sí lo pueden. Y él empezó a confesar. Son el ejército del escuadrón del Dios viviente. El ejército del Dios viviente. El ejército del Dios viviente. Habló, habló, habló. Y luego, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice, ¿qué se ha creído? Dice aquí, versículo 51. David tira al filisteo al suelo. Corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, la acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego, salieron de todas sus cuevas. Levantándose luego los hijos de Israel y los de Judá, gritaron. Ya no gritaron de miedo, les cambió su grito. ¡Huya! ¡Corra! Una sola acción de uno pudo cambiar su grito. De grito de miedo a grito de ataque. ¡Aleluya! Levantándose luego los hijos de Israel y de Judá, gritaron. ¿Y ahora qué? ¿Huyeron? No, ahora siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron de los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir atrás de los filisteos y saquearon su campamento. El mismo día, ahí están en la mañana huyendo, buscando dónde, asustados. Pero David lo miró, dijo, era para que acepte. A veces nosotros aceptamos, así es el hermano de allá, así es la hermana de allá. Pero David dijo, yo sé que pueden cambiar su actitud. Yo sé que pueden dejar de estar temblando. Yo sé que puede dejar de estar huyendo. Yo sé que puede dejar de correr huyendo del enemigo. Yo sé que ellos pueden ser el escuadrón del Dios viviente. Lo habló, lo confesó, uno solo, sin el apoyo de nadie. Al mismo Saúl no lo apoyaba. Pero hermano, él no miraba a Saúl, él estaba mirando lo que Dios había dicho. El profeta dice, ¿cómo se sostuvo David? Cuando miró lo que Dios le dijo a Abraham, detén tu mano, no sacrifiques a Isaac. Ahora, porque has hecho esto, tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. Entonces David dice, no se olvidaba de eso. David decía, soy la simiente de Abraham y hay una promesa del cielo para mí. Estos son la simiente de Abraham y hay una promesa del cielo para ellos. Que no lo tomen es otra cosa, pero yo sé que pueden cambiar. Yo sé que lo pueden hacer. Aleluya. Y cuando David se lanzó en ataque, aleluya, entonces los demás salieron de sus escondites, salieron de las cuevas, cambiaron su grito, su lloro de miedo, ahora se volvió grito de guerra, aleluya, su huida ahora se volvió una carrera en pos del enemigo, aleluya. ¿Qué es? ¿Qué le hizo poderoso? La forma de ver al pueblo. Respetar lo suficiente para no verlo derrotado, para no verlo humillado, para no verlo menos que el enemigo. Tiene que saber mirar al pueblo de Dios, verlo victorioso, porque Cristo murió, pagó el precio y resucitó para un pueblo victorioso, invencible, una iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Es el respeto que tengamos al pueblo de Dios. Es ese amor, ese deseo de querer ver esa clase de gente,
Debemos estar hartos. No quiero ver gente derrotada. No quiero ver gente débil. Quiero ver gente con grito de guerra. No quiero ver gente que acepte una predicación. Quédate en la derrota. No, quiero ver gente como David, que diga: pensarás que yo soy derrotado, pero te aviso que yo no me gusta perder. Yo no me gusta huir. Yo no conozco el miedo. Sea león, sea oso, pues he decidido no tenerle miedo, porque mi temor es para Dios, no para las bestias, no para el enemigo. Mi temor es para Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? El miedo es para los nicolaitas. Ellos están asustados, ellos están de miedos. Ellos ven, siempre ven al enemigo más poderoso. Dijeron: Israel es nuestro enemigo, acábalo pues. No, es que es más poderoso que yo. El nicolaita siempre ve así. ¿Qué dijo Saúl? Son más fuertes que nosotros. La unción nicolaita siempre está asustado, lleno de miedo y mirando al enemigo más fuerte. Pero cuando uno está libre de eso, piénselo, aparte que sabe que el hombre no es su enemigo. No, empieza a entender lo que es su enemigo. Me levantaré contra la soberbia. ¿Con? ¿Cómo? Invadiré ese mundo de la soberbia. Lo inundaré de humildad. Ese mundo de conformismo, ese mundo de derrota, lo invadiré de victoria. Aleluya. Dios envió su palabra para eso. Atrévase como David. No había matado a Goliat, no tenía la estatura, no tenía las armas, pero tenía solamente la promesa de Dios. Él se atrevió a creerlo. Igual miramos por eso, no por lo que usted sea o venga de tal lugar. No, miramos porque hay una promesa para el que toma la palabra de Dios. Y dentro de nuestro corazón debemos dejar que arde ese deseo, esa expectativa de ver ese pueblo caminando en su promesa. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso no fueron derrotados. Por eso tuvieron acceso al poder de Dios. Cuán poderoso es que devolvamos en nuestro corazón el respeto a los hijos de Dios, el respeto correcto, la honra correcta. Porque si no, terminamos convencidos por este espíritu. Fulano, el vecino está contra ti, en la iglesia de allá, el de allá. Y empezamos a entrar en una guerra, como las naciones. El hermano contra su hermano. ¿Se da cuenta? Y ellos se preparan, invierten millones para proyectos de armas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y peligro. ¿Quién es el peligro? El hombre. Pero la Biblia enseña que el peligro es la soberbia, que el peligro es la falta de temor y respeto a Dios. El peligro es vivir una vida cristiana débil, sin poder ser obediente a la instrucción de Dios. Y contra ese peligro, ¿quién se prepara? Pero ahora una novia con ojos de águila, con la unción del águila, para saber dónde el peligro y para saber qué lo prepara contra eso, qué lo hace invencible contra eso. Para eso Dios envió la unción del cuarto ser viviente, el águila volando. Pero Dios dijo a Joel: toca trompeta en Sion, da alarma en mi santo monte. Viene el enemigo, viene peligro, pero ha descendido el ángel fuerte con el libro de redención en su mano. Aleluya. El gran águila volando, para una vez más vencer a la muerte, bajo voz de arcángel. Aleluya. Es tan poderoso eso, hermano. Lo estoy mostrando en la Biblia eso. Permítame mostrar otro tipo en la Biblia que habla del tiempo del fin y de este día. El libro de Josué. Josué capítulo 2. Era un día de juicio como hoy. Era un día donde Dios había decretado el juicio sobre toda la tierra. Pero en ese día el mensaje llegó a una mujer llamada Rahab. Una vida terrible, una ramera. Pero allí llegó la palabra a ella. ¿Qué es lo que le evitó el juicio? Observe. Ella los escondió y luego dice el versículo 8, 2:8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo:
Observe, observe lo que les dice. Sé que Jehová os ha entregado esta tierra. ¿Cómo lo ve a los hijos de Dios? Poseedores de su promesa. Esta tierra, dice, esta tierra donde hay soldados contra ustedes. Sé que Jehová esta tierra les ha dado a ustedes. Mi gobierno dice que no. Mi ejército dice que no. Y dice que va a acabarlos a ustedes. Pero yo sé, ¿por qué lo sabe? Por el mensaje que le llegó. Sé que esta tierra es de ustedes, a quien Dios envió un profeta. Sé que ustedes no se quedarán sin herencia. Sé que ustedes no son un pueblo derrotado. Sé que ustedes tienen una herencia dada por Dios. ¿Cuál fue su secreto para no perecer? De la forma en la que ella veía al pueblo de Dios. ¿Cómo usted mira a la novia del mensaje? Cambie su mirada. El diablo ha hecho tantas cosas para nosotros mirarlos. Y pues son un montón de gente derrotada. Hasta aquí. Usted diga hasta aquí. Porque de aquí en adelante yo veré una nueva realidad. Porque yo lo creo. Y voy a trabajar para ello. Voy a desenvainar mi espada contra todo lo que detiene la fe del Hijo de Dios. Yo voy a declararle guerra contra el enemigo que se ha levantado para detener el pueblo hacia su promesa. Aleluya. Si nadie lo hace, dijo David, yo quiero hacerlo. Usted tome su vida, levántela como un real testimonio del efecto de la palabra de Dios. Dios honrará su labor. No tema. No se canse de ello. No cese en ello. Mantenga vivo ese deseo de trabajar porque el pueblo posea su heredad. Entonces, ella dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Escuche, porque el temor de vosotros ha caído sobre todos nosotros y todos los moradores del país han desmayado a causa de vosotros. ¿Sabes qué pasa? Dice, ellos dicen que son valientes, están asustados. Igual hoy, ¿qué cree que pasa con el diablo? ¿Qué cree que pasa con el ejército de demonios de todo tipo de género? Religioso, político, demoníaco. ¿Cómo crees que está el infierno en esta hora? Así como muestra afuera, afuera se mostraban los de Jericó poderosos. Afuera ellos cada día fabricaban más armas para poner en el muro. Pero dentro de su corazón estaban asustados. Era día de juicio. Este es un día donde el enemigo no va a ganar. Por siete edades de la iglesia se ha ensañado sobre el pueblo. Los mató, los masacró, los torturó, los echó a los leones, los puso en cruces romanas. Aplastó la vida de todos ellos de las peores maneras. Porque eran siete años, siete semanas de años donde el amo se ensañaba sobre su esclavo. Pero el día 50 era jubileo. El poder del amo se acababa. Aleluya. Era el año de libertad. Siete edades de la iglesia han pasado. El ensañamiento del enemigo contra el pueblo de Dios ha terminado. Este es un día diferente. En esta hora no puede ganar el diablo. Así ponga todos sus ejércitos, todos su poder político y religioso y demoníaco contra la novia. En esta hora no puede ganar porque el ángel fuerte ha descendido. El león de la tribu de Judá ha descendido, ha rugido. Siete truenos hablaron sus voces. Un pie en la tierra, otro pie en el mar. Solo hay que saber cómo agradarle a él. Aleluya. Ahí está Rahab en un día de juicio. Rahab entendiendo lo que él espera al pueblo de Dios. Rahab sabía, la victoria no está con este pueblo. Yo una gentil, pero la victoria está con el pueblo del profeta. Aleluya. Sé que todos los demás están asustados. Yo no tengo por qué asustarme. David dijo, no se asusten, israelita. Ellos tienen que asustarse. No huyan, israelitas. Ellos tienen que huir. No teman, israelitas. Ellos tienen que temer. No es de la victoria de ellos, la victoria es de ustedes. Aleluya. Ustedes han sido traídos en este día, en este tiempo, bajo la unción del águila, para vencer todo aquello que se levanta contra la fe, todo aquello que se revela contra el plan de Dios. Esta es la hora donde Dios ha descendido. Esta es la batalla donde Dios está en batalla. No tema, no le dé crédito al enemigo. No le dé ventaja al enemigo. Esta es nuestra victoria. Este es el día de venganza de Jehová, de su templo. Este es el fin de Babilonia.
Este es el fin del Edén de Satanás. Esta es la hora donde usted disfrute la vida cristiana, disfrute compañerismo, donde usted puede ser libre, puede volar en la sala del águila, puede volar en revelación, puede volar en visión, puede volar en entendimiento, puede volar en compañerismo, puede volar en poder de Dios. ¡Aleluya! Esa es la palabra de Dios. Nicolaísmo, Balac está asustado, teme y sabe, ese pueblo es más fuerte que yo. Ellos pueden decir diferente. Nunca ha habido un mensaje como este. Nunca ha habido un mensajero como este. Aleluya. Y nunca habrá un pueblo como este. Aleluya. No tema. Elévese a la realidad a la que Dios lo llama. Es la batalla más grande jamás peleada, pero es la victoria más grande también para cada hijo de Dios. Nadie tiene un mejor deseo para usted que Dios, y su deseo está escrito en su palabra, tipificado en cada tipo de la Biblia. ¿Cuál es el problema? Empezar a mirar de la manera correcta, como Rahab miró, y Dios le tuvo tanto respeto, no pereció. Sé que Dios les ha dado esta tierra, sé que todos se asustan de ustedes, sé que nadie puede vencerles, sé que nadie puede detenerles. Por lo tanto, yo quiero ser parte de ustedes. ¡Aleluya! Yo quiero estar del lado de los que no perecen. ¡Gloria a Dios! Se acabó ese tiempo donde la gente decía, miraba a la iglesia, miraba al cristianismo, pobrecito, decía, no se divierte. Se acabó esa hora. La real alegría, el real gozo, la real paz, la real libertad está en el pueblo, en el campamento de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Por eso cuando miramos esta cosa en la palabra de Dios, dice, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Nicolaísmo? Oh, empezó a tener un concepto, en convencer a la gente. Unos son más, otros son menos. Unos nacen para ser derrotados, otros para ser victoriosos. Y lo tremendo es que toda la gloria se lo dieron al enemigo. Nosotros derrotados, ellos victoriosos. Nuestros muchachos no pueden vencer nada, ellos desde su juventud guerreros. Pero David vino y cambió la escena. Dijo, esperen, esperen, están mirando mal la fotografía. Es al revés. Gírenlo a la derecha. Aleluya. ¿Se da cuenta? Es lo mismo, hermanos. Por eso cuando vemos, Dios nos permite tener este tipo de reuniones, este privilegio de juntarnos con hermanos de diferentes lugares, tener ese compañero. ¿Usted cree que no pasa nada? Cada hijo de Dios camina, ¿ve usted? Con la gloria de Dios en su vida. Y todo su esfuerzo no es vano. Tendrá resultados. Solamente hay que tener, alinear la mira, mirar el enfoque correcto, para saber mirar como aquellos, como miraron los victoriosos, como miraron los que lograron, como miraron los que agradaron a Dios, como hablaron ellos. Debemos alinear nuestro lenguaje al de ellos. Esas son las claves en esta hora. Observe, aquí está otra escena. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Aquí hay, dice, cuando el profeta Eliseo está pasando por Sunem, aparece una tsunamita, una mujer. Y dice, este es un varón de Dios, le dice su esposo y le hacen una casa para él. Y luego dice a Jesse, anda, dile, pues, ¿qué necesitará ella para hacer? Tanto nos ha ayudado, nos ha bendecido. A ver, ¿qué podemos hacer por ella? Dice el versículo 13. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero, nos has atendido de una manera tremenda. Dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿No? O sea, Eliseo sabía,
O sea, tanto lo había elevado Dios, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que al rey le diga algo que haga por ti? O sea, Eliseo sabía a dónde lo había elevado Dios, aunque afuera no parecía, pero todos estaban a su servicio, sea el rey, sea el general. Dijo, lo que tú quieras yo puedo hacer por ti. Lo que tú quieras, solo dímelo. Si es el rey, simplemente dime lo que quieres, yo lo digo al rey que lo haga por ti. ¿Se da cuenta dónde se elevó? Y Eliseo es tipo de la novia. Porque Eliseo se acercó tanto a Elías que entendió el plan. El creyente cuando es llamado, por eso dice Pablo, Dios no los llamó a hacer cualquier tipo de iglesita, como la de allá, dice, de Moisés, que era gloriosa, pero aún es más gloriosa esto. Cuando Eliseo entendió eso, dice, yo puedo hacer lo que tú quieras. Dice, y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, no necesito nada. Él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le dice a su siervo. Y ese respondió, ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Qué pasa con ella? Simplemente dice ella, este estéril, no tiene hijo. Ya su matrimonio está bastante avanzado y ellos no tienen hijo. Entonces dijo, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un niño. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Qué estás burlando? ¿Qué está pasando? No puede ser. Dice, más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Eliseo sabía, no hay nada que él no pueda hacer. Y es tipo de la novia. Usted tiene que saber, usted es la única esperanza, la única opción que donde usted está, que la ciudad suya puede ser guardada por la presencia suya. Hay tantos debacles hoy, hermanos. Hay tanta destrucción en esta tierra y tantas cosas. Pero usted estando en este lugar, ve, usted es el único bien que la tierra le conviene. Y no lo saben ellos, pero usted sí lo sabe. Eliseo lo sabía. Eliseo lo sabía. Entonces dijo, bueno, ¿qué le falta? Un hijo. Bueno, vas a tener el hijo. Pero aquí dice, el niño creció y aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Observe, este es un misterio, ¿no? En los días de Eliseo viene a escena un hijo, ¿no? Pero ¿qué era? Por la palabra. Creyentes que vienen a escena por la palabra. Pero viene, dice, el diablo le golpea, la muerte le golpea. ¿Dónde le golpea? No en las manos, no en los pies. ¿Dónde? En la cabeza. En la cabeza. Ahí recibe el golpe. Entonces, dice, el padre de un criado le dijo, llévalo a su madre. Verso 20. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Murió el niño. Fue el golpe en la cabeza, ¿qué tal? Murió. Este no era cualquier hijo, era un hijo que había venido por la palabra. Lo mismo, cuando Dios nos llama a esta vida cristiana, no nos llama a ser cualquier clase de creyente, sino nos llama a un nacimiento por la palabra. Entonces, ¿qué era el diablo? A este ministerio de Eliseo, que es tipo de la novia. ¿Ve? Vine a quitarle el resultado que había traído, ¿ve usted?, para este hogar. Golpeó en la cabeza y murió. Y luego dice, el verso 21, ella subió y lo puso en la cama del varón de Dios. Cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle? ¿Es nueva luna? ¿Es día de reposo? Y ella respondió, paz. Había muerto su hijo. Le dijo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Tranquilo, dijo, todo está bien. ¿Por qué? Entendía, no miraba al profeta Dios como cualquier cosa. Los ataques del diablo no le preocupaban. Ella no se fue, ¡ah! ¿Qué pasa? ¡Hijo! ¡Murió! No. Así no se logra nada. ¿Cómo se logran las cosas? No dando gloria a la desgracia, teniendo mirada puesta en la solución, en lo que Dios puede hacer. ¿Se da cuenta? Esos son ejemplos dignos de mirar para cada creyente. Dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa el varón de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Hay algún problema? Tranquilo, le dijo, todo está bien. Y ahí estaba su hijo muerto. Y su único hijo, ¿eh? Y su único hijo. ¿Se da cuenta cuando comes en el mundo? Cualquier cosa, una desgracia. ¿Cómo era el hermano Bosworth? El hermano Bosworth se está muriendo. Dice, pero ¿sabe qué? El profeta, todo con lástima, le dice, hermano Bosworth, quiero hacerle una pregunta. El momento más hermoso que haya tenido en su vida, no me podría contar, por favor, el momento más especial en toda su vida. Ahora, le dice, hermano Bosworth, pero en serio, pues, le dice, porque ahora usted se está muriendo, ¿no? ¿Queremos hablar de algo? No me estoy muriendo, voy a cambiar de casa. Nada más, voy a cambiar de casa. ¿Se da cuenta? ¿Qué realidad llegar a esa condición y de esa manera y con esa certeza y con esa seguridad? Cada uno puede llegar así, pero hay que trabajar por ello.
Entonces, dice, verso 24, después hizo enalbardar su asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo y la recibas, y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien, todo bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de los pies y acercó a Jesse para quitarla del varón de Dios. No, y le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. ¿Se da cuenta? Adentro estaba en desesperación, pero el secreto es que ella no expresó su desesperación, no dio honra al enemigo, no dio honra a la muerte. Y su alma está en amargura, y Jehová no me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado, no sé qué le pasa. Ella dijo, pedí yo a mi señor, hijo, no dije que yo no te burlases de mí. Entonces dijo a Jesse, allá, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano. El profeta dice, esta es la escritura que tomó Pablo para poner, para enviar mantos, paños a los enfermos. Esta es la escritura del Antiguo Testamento que tomó Pablo. Ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano, ve, si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces el profeta dice, ella sabía, ¿no? No quería, dice, nada de mediadores, no quería báculo, no quería nada, ella quería al profeta en escena. Entonces dice, él levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Venido Eliseo a la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Observe, no vio nadie, era solo Eliseo y el niño muerto. Esta escena solamente el Espíritu Santo lo registra, lo que pasó adentro. ¿Sí? Él cerró la puerta, pero el Espíritu Santo siguió escribiendo lo que pasó adentro. Y dice aquí, y oró a Jehová. Después subió, dice Eliseo, y se tendió sobre el niño. Escucha esto, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se extendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Observe, empezó a orar. Empezó así, Señor, ¿cuál es el problema? El diablo golpeó a este hijo que vino por la palabra. Golpeó en su cabeza, lo sacó fuera de escena. Está aparentemente muerto. ¿Hay solución? ¿Hay salida? ¿Cuál es la salida? Entonces el profeta dice, ¿qué es? La boca sobre la boca, los ojos sobre los ojos, las manos sobre las manos. ¿Qué es? Empezó a calibrar que el ver del niño tenía que ser el mismo ver del profeta. El hablar de este niño tenía que ser el hablar del profeta. Y el actuar del niño tenía que ser el actuar del profeta. Ojos sobre los ojos, boca sobre la boca y manos sobre las manos. Y cuando eso dice ocurrió, entró el niño en calor. Volviendo luego se paseó por la casa una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Se da cuenta? El diablo atacó a este hijo que vino por la palabra para mostrar que la palabra de Dios puede ser derrotada. Entonces muchas veces el creyente recibió el mensaje y luego usted vino y golpeó, ¿qué? La cabeza, el entendimiento. Y la gente empieza a perecer. ¿Pero cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? El báculo no funcionó. La oración no funcionó. Hasta que Eliseo captó el entendimiento, captó la visión, captó la fórmula correcta. ¿Y cuál era la fórmula? ¿Qué le iba a sacar de la muerte a la vida? Que pueda el ver del profeta sea el ver del niño. El hablar del profeta sea, ¿qué es? Empezó a calibrar, empezó, ve usted, a poner énfasis en que nuestro lenguaje sea el del mensaje, sea el de la Biblia, el entendimiento sea lo mismo y nuestros actos sean lo mismo. Eso lo va a sacar de muerte a vida. Aleluya. Entonces, por eso que nos conviene a nosotros no mirar según nuestros sentidos nos declaran o según pensamos o razonamos. Nos conviene que nuestra mirada vaya con la palabra de Dios, vaya con la revelación de los 7 sellos, que nuestro lenguaje vaya con ello y nuestros actos vayan con ello. Nadie evitará que la vida vuelva a escena. No importa cuán muerto está ese hijo palabra, no importa, volverá a la vida. Pero se requiere 3 cosas: los ojos sobre los ojos, la boca sobre los ojos y las manos sobre las manos. ¿Qué era? El ver, el hablar y el actuar. El ver tiene que ver con el entendimiento. Se requiere entrar al entendimiento donde el profeta entró, ver lo que el profeta vio en cada escritura y luego actuar como él actuó. Eso va a traer de regreso otra vez la vida. ¿Qué? En los días de Eliseo.
en los días del ministerio de Eliseo, que es tipo de la novia. Por eso nos damos cuenta en ese mundo cuando entró a mirar David como Dios miraba a su pueblo, a pensar como Dios pensaba y a actuar como Dios actuaba, sin miedo al enemigo. Si se da cuenta, pudo cosechar una gran victoria y lo sacó de sus tumbas, lo sacó de sus tumbas de miedo, de sus tumbas de pánico, de sus tumbas donde solo había gloria para Goliat. Lo sacó en pos del enemigo, lo sacó hacia la victoria. ¿Cómo veía a Rahab? Lo sacó a Rahab de su tumba de inmoralidad, de prostitución. ¿Se da cuenta? De vulgaridad, lo sacó a un deseo sublime, a un anhelo glorioso de querer ser parte del pueblo de Israel. Y no terminó siendo la esposa de Salmón, no terminó siendo la madre de Boaz, el pariente redentor. ¿Qué lo sacó? La palabra de Dios. Cuando la tomó, no era de usted predicadores, solo le llegó el mensaje. ¿Se da cuenta? Y ese mensaje lavó su ver, su entendimiento, y empezó a mirar como Dios miraba a su pueblo. No lo vio como derrotados, lo vio como invencibles. No lo vio, ve usted, con posibilidad de ser derrotados. Lo vio, dijo, no hay quien los pueda hacer frente a ustedes. Yo sé que ustedes, ¿se da cuenta? Pueden vencer. Y yo sé que ustedes van a acabar con esto. Sé que Dios les ha dado esta tierra. Solamente yo no quiero perecer, yo quiero ser parte de ustedes. Es igual cuando uno diga, Señor, gracias por el privilegio. Sé que este es tu pueblo, va a vencer. Y gracias que me haces parte de ellos. Por lo tanto, ¿se da cuenta? El respeto, el ver correcto viene, ve usted, y trae a escena el respeto al pueblo de Dios. De eso está lleno la Biblia. Igual a Gedeón le dijo, libera a mi pueblo primero. Moisés, libera a mi pueblo. Y Moisés, de tal manera, por más que lo querían apedrear, bórreme a mí, Señor, pero no toques a tu pueblo. Eso lo hizo invencible a Moisés. A Jesús lo apedreaban, dijo, no, Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Tu juicio sobre mí, tu ira sobre mí. Tomó el pecado de cada uno de nosotros y nuestros pecados lo colocaron en la cruz. ¿Se da cuenta? Y cuando los creyentes entendieron eso, oh, hermanos, con razón amaban tanto a Jesús. Con razón podían decir, por favor, crucifíqueme con la cabeza para abajo, no soy digno de morir como Él. ¿Qué es? El ver correcto. ¿Se da cuenta? De lo que Dios es y de lo que su pueblo es. Entonces eso le dará el respeto correcto a Dios y el respeto correcto a su pueblo. Eso le librará del nicolaísmo, uniéndose a Balaam mismo. ¿Qué terminó? ¿Cuál era el plan? Derrotar al pueblo de Dios, herir al pueblo de Dios, masacrar al pueblo de Dios. Y ellos empezaron a trabajar porque el pueblo de Dios sea derrotado. No aporte para eso. No, empiece a trabajar por la victoria del pueblo de Dios. ¡Aleluya! Es una gran realidad gloriosa. Estamos introduciéndonos a lo que es esta doctrina de Balaam. ¿Se da cuenta que es lo que lo llama a Balaam mismo a la escena? El temor, el miedo del nicolaíta, de Balac. ¿Para qué? Para que él vea diferente al pueblo. Yo quiero que lo maldigas, pero para maldecirlo hay que hallar errores en él. Y empezó a buscar dónde están los errores. Y de aquí, y del otro lado, y por allá, y por el otro lado. Pero empecemos a buscar qué ha visto Dios en cada creyente que le haya dado su palabra. Y ayudar a que el propósito de Dios se cumpla. Y ver al pueblo de Dios como la Biblia ha declarado que son. Recuerde, estas son las cosas que harán de cada creyente invencible. No algún día, ahora podemos empezar a trabajar con ellos. Esas son las cosas que debemos abrazar en nuestro corazón. Vamos a parar aquí hoy. Por el tiempo, nuestros hermanos también tienen que viajar, hay un bautismo y bueno, vamos a parar aquí por hoy día. Y a veces las escrituras, si Dios todavía nos permite, seguiremos ahondando en ese tema. ¿Está bien? Aleluya. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Los hermanos, hermana Patricia, quería presentar al niño. Pasen, pueden pasar. Israel, ¿dónde está? Aleluya. Nombre. Aleluya. Israel. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hermanos también, por este pequeño Israel. Amado Señor Jesús, queremos agradecerte, Padre Celestial, por este día, por tu palabra, por el compañerismo, por el esfuerzo y la visita de todos nuestros hermanos, Señor. Gracias por ello. Pero también en este momento, Señor, queremos acercarnos a ti a favor de nuestro hermano Israel, nuestra hermana Patricia y este pequeño Israel, Señor. Su deseo de presentártelo a ti, a tu cuidado, a tu protección, a tu guianza. Que haya, pues, Señor,
en sus padres de este pequeño tal anhelo de sabiduría y de revelación de tu palabra para instruirlo y crearle la atmósfera, Señor, donde pueda él, Señor, contemplar tu palabra, crecer en un hogar donde pueda mirar lo maravilloso y lo sublime, Señor, de tu reino, de tu presencia, y pueda ser instruido en ello, Señor, y si hay un mañana, pues que sea de gran bendición para el resto de tu pueblo, este pequeño Israel. Lo encomendamos a ti, a tu cuidado, Señor, de tanto ataque del enemigo, pero más poderoso eres tú, Señor, que todo lo que puede estar en el mundo. En tu mano, Señor, queremos encomendar a este pequeño Israel. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora vamos a orar para realizar este culto y luego pues pueden cantar. Amado Señor Jesucristo, ahora sí, gracias también por el tiempo que hemos pasado, Señor, enfocando nuestra atención en las verdades de tu palabra, Señor. Gracias por ello. Gracias por el esfuerzo y el sacrificio de cada creyente. Que tu palabra, Señor, pueda ser tan anhelada en cada corazón y sea tan bienvenida, Señor, en ese trono del corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas. Y ilumine tanto su ser, Señor, que pueda producir en ellos el anhelo y el deseo correcto que estaba en David, en Raab, en Rut, en cada uno de los tipos de la Biblia que lo llevaron a ellos a una realidad gloriosa. Dios Todopoderoso, el tiempo avanza, pero que también tu palabra avance, Señor, a esa velocidad del vuelo del águila hacia cada corazón, Señor, de tus hijos. Y esa palabra, el poder transformador, pueda traer a escena de una manera gloriosa, Señor, y sublime, una realidad, Señor, de hijos e hijas de Dios, Señor, para cada uno de aquellos a los cuales les ha confiado tu palabra, Señor. Gracias por nuestros hermanos, gracias por su esfuerzo, su sacrificio. Suplicamos, Señor, creyendo con firmeza que mientras tu palabra, Señor, es recibida, en ella es provista la necesidad de cada uno de tus hijos, en cada área de sus vidas, en su salud, en cualquier necesidad que tuvieren, que tú los proveas en abundancia, Señor, sus necesidades. En el nombre de Jesucristo lo encomendamos a tu cuidado, a tu protección y a tu guianza, a todos nuestros hermanos que tal vez también tengan que viajar. Gracias por todo, Señor. De verdad ha sido un gran tiempo tan especial estar, Señor, en un compañerismo así y con expectativa de que tu amor y tu poder fluya en cada uno de tus hijos, y nos alegraremos, Señor, viendo la victoria de cada uno, avanzando, Señor, hacia esa realidad de vida eterna. Te agradecemos porque esa es nuestra expectativa y eso es, Señor, nuestra alegría y eso es nuestra, Señor, motivación para ver esa realidad manifestándose, Señor, en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todos nuestros hermanos aquí presentes y a través de la transmisión. Todos nos encomendamos a la gloria y al poder de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos también agradecidos por nuestros hermanos de Otavalo que nos han visitado. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Aleluya. Recordando que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito por la cual ha sido enviada. Aleluya. ¿Puede pasar nuestro hermano Mateo? Somos ese ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrastrar. Gloria al Señor. Después de este cántico estamos despedidos, hermanos. We'll be right back.
la tercera parte de estrella, el pudo arrastrar. Mucho pueblo arrastrado, pero en este día Miguel tiene el gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido, porque somos el ejército de la séptima estrella. Siete edades, el dragón y sus ángeles, con mentiras han luchado.